quiere armar una crew de DDCA contra Shopo. ¿Sí se arma? Yo creo que sí. Tiene la pine a Div, a Off, sí es Off, ¿verdad? A Chosen, a Sato, tienen varias gente, tienes varias personas para que se arme una crew. A ver, están chidos los micrófonos. ¿Cuál es el de F? ¿Cuál es el Byte? Ah, va. No, realmente no se escucha. Sí, no es tanta diferencia. Ajá. No es tanta diferencia, nada más es mi OCD. Ahí no. A ver, habla. Bueno, ¿me escuchas tú? Sí, ok. Hello. Bueno, yo no escucho, yo solo me escucho a mí. Ese tiro está chido. Ayer estábamos jugando a Rox y a Pablo este dado y yo, y no mames, si están chidos. Solo los yaqueábamos con doble pica y los gimpeábamos en 20. ¿Tres todas tus anotaciones de los jugadores? Bien, bien preparado. Mira, ahí está Pablo bebé y Rox bebé. Voy a poner aquí mi teléfono en el chat de Twitch para que puedan ver los comentarios. Ah, sí. The Young Face Lord, Pablo. Que se quedó atorado con ese tag porque no se lo puede cambiar hasta dentro de 6 meses. Rox está tirando muchas cosas, está tirando Chrome, está tirando Roy, Meta Knight, está tirando Cloud, Sheik. Ahorita se alucina. Wolf, Pokémon Trainer con Ripka y Pablo con el Wolf otra vez. Ah, perfecto. ¡Ya estamos en vivo! Hey, creo que no tengo audio aquí, no sé si es normal. Igual, pero no hay problema, yo me pongo así. ¿Y ya nada más así? Vale, perfecto. Ah, perfecto. Para que no te... Ajá, va. Gracias, Sato. Muy bien. Bueno, amigos, bienvenidos a Smash Fest Ultimate. Finalmente tenemos el primer gran nacional. Me acompaña aquí mi buen amigo Rar. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo estoy aquí con nuestro queridísimo Toon, los Falcos de Tijuana. Ya lo conocen, denle un follow. Es asombroso caster y un poco desconocido porque no he visto que tenga tantas direcciones en Twitter. Pero hace su Toontown Weekly. Toontown Weekly, por eso tengo el TTW ahí también. Es un blog donde informo de los resultados de cualquier nacional, perdón, cualquier semanal que se haga en el país. Si tengo la información, lo encuentras ahí y puedes conocer más de la comunidad nacional. Sí, es increíble. Por ejemplo, luego quieres buscar dónde hay retas o algo así, luego no te das cuenta hasta que buscas en internet y ese está increíble, Toontown Weekly, porque puedes buscar algo cerca de ti. Exactamente. Por ejemplo, bueno, ya me tocó muchas veces que la gente dice, ah, mira, es que yo no conocía a este amigo de Guadalajara, o no sé, ayer me comentaron en particular de que alguien está en la pool de Eddie Aguirre y que gracias a mi blog lo conocieron y se ven nuestras panzas. Ok. Y así está bien. Entonces ya puedes como acosar un poco a tu contrincante y lo estudias desde antes. ¿Sabes qué personaje usa? Está muy padre. Ya puedes ver sus resultados recientemente, ¿no? Como puedes decir, ay, este está pesado porque ha ganado 3 semanales seguidos, ¿no? Como, saludos a Maester que está destruyendo Chicago, ¿no? Allá en Estados Unidos está barriendo con todo contrincante que se le pone enfrente. Es increíble, ¿no? Es el buen Maester. Pero aparte, los que se quedaron acá en el Estado de México no están haciendo nada mal. O sea, Chuck, Javi, Claudi, Arctic, Hyuga. Les está yendo genial. Y bueno, ahora vamos a empezar con el primer set del cast de dobles. Estamos por ver Ripka y Vedgar contra Young Face Lord, Pablo y Rox.
¿no? Este, ya jugué contra ese equipo justamente ayer en la noche. Y es un equipo mortal este que tiene con su Lucina. Creo que posiblemente de las mejores inspiraciones que tienen. Y mientras tanto ya están consiguiendo a Veigar fuera de stage. Y creo que es lo que van a tener que capitalizar mucho, ¿no? Sacar a Veigar y enfocarse en el Pokémon Trainer. Exactamente, porque a Wolf cuando lo tienes afuera es muy difícil castigarlo en el escenario. Pero cuando está afuera le cuesta mucho regresar. Su recovery es muy predecible. Tiene su sideways wobbly con los ángulos bastante raros. Entonces claro que van a poner a Veigar a sudar cuando está allá afuera. Como ahora mismo. Pero sí regresa al escenario muy bien. Ahora Ripcat está en un 2 contra 1 y sale muy bien. Sí, salió muy bien. Con ese backer out of seed se los mandó a Veigar. Y Veigar muy inteligentemente ahí esperando la reacción de sus compañeros. O sea, confiando en él de que yo sé que puede salir de ahí y voy a esperar a que tú lo hagas, Udito. Exactamente. Y ahora vemos cómo Roxanne casi por poco le pega al buen Pablo. Y ahí se va la primera stock. Veigar pierde esa vida. Y bueno, este combo de Wolves va a ser muy importante aquí. Vimos en Nice Backer. Sí, Nice Backer. Nice Backer. Obviamente. Ah, no, pero ahora tenemos que decir como Nice Parry, ¿no? Ah, Nice Parry. Nice Parry, cuando los veamos, es un Nice Parry. Sí, cada vez que hay un parry, ya ves que, al menos ahorita en el meta inicial, todos van a decir, ¡oh, no manches, un parry! Exactamente. Y ya vemos a Ripka tanqueando su vida 67. No ha recibido mucho castigo a pesar de todo, ¿no? Exacto, ya fue. No, no, continúa tú. Ok, perdón. Muy bien, vemos un juego neutral bastante interesante. O sea, no hemos visto todavía algo muy dominante de ninguno de los dos equipos. Ahorita los dos están separados. Y ok, Power Smash, pero muy buen día de parte de Veigar. Sí, todavía no. Y a pesar de todo, este Wolf es pesadito. Entonces ¿sí? Se tarda en morir. Una vez le metí un Forward Smash con Pikachu en 130 y lo vivió. Así como en medio de stage. Es pesadito. Pero ahí se fue la segunda vida de Veigar. Creo que hay una clara dominación de parte del equipo azul. Les están golpeando bastante bien. Y eso es lo importante. Sus golpes han sido muy precisos. Ninguno se compromete demasiado. Exactamente. Además, convean muy bien. Ya sabes que si uno te toca, te está entrando alrededor como de 40 de daño al menos si te anda entrando. Exactamente. Ripka cambiando. Ripka quiere acabar con la vida de Pablo lo antes posible. Ya cambió a Charizard. Creo que quiere un golpe letal fulminante para acabar con esa primera vida al menos. Sí, además Charizard más pesadito va a poder aguantar un poquito más de castigo todavía. A lo mejor un tilt por ahí, un aéreo random todavía lo va a aguantar, no como Squirtle. Mira, eso se hubiera matado, llevado a Ivy. Exactamente. Y está mal trade. Adiós a la primera vida de Pablo, pero también adiós a Ripka. Entonces de nuevo el equipo azul con la dominación de este juego. Vamos a ver, Veigar regresando, pero ya está en un porcentaje muy alto. Si se descuida tantito cualquiera de estos dos personajes, Wolf y Lucina matan muy rápido. Ahí se va, no, todavía no. Muy buen día de Veigar nuevamente, pero ha estado siendo un eslabón un poco débil porque su defensa no está siendo muy buena. Lo están castigando mucho cuando trata de aproximarse. Creo que un mejor spacing le ayudaría mucho, pero hey, acaba de empezar con su Wolf, tal vez eso tenga algo que ver. Sí, porque antes jugaba Pika, pero lo ha ido dropeando porque Pika es un poco... Si no estás acostumbrado a él, cuesta trabajo empezar a moverlo, ¿no? Y tener resultados de inmediato con él. Requiere mucha especialización el mono. Y Veigar, justo cuando tuiteó que iba a cambiarse a Wolf, lo dijo que fue porque se parece mucho a Sheik en Smash 4. Y ahí finalmente acaban con la segunda vida de Rox y estamos parejos en vidas, pero Veigar está en terapia intensiva. Terapia intensiva, en el ICU todavía, ¿no? Exacto. Sí, pero en cualquier momento pueden darle la vuelta a la tortilla. Un upper de Ivysaur a este Pablo, a Young Blaze Lord, y se lo puede llevar. Mira, justo lo que te dije. Kilometers first, pero en esta vez fue una muy buena predicción y adiós a Veigar, tendrá que robar la vida. Sí, mientras tanto Ripka ya en un porcentaje muy alto, así que va a tener que tener mucho cuidado el cambio, nada más para estallar un poco y evitar un golpe mortal ahí. Hazte cuenta que está cambiando al arte monado de defensa con Shock, porque Charizard es obviamente el más pesado y ahora con este Rage tal vez puede sacar un Sotorox, pero no, Up the Out of Shield, adiós Ripka. Sí, la viejísima de Smash 4, ¿no? Mira, sí, que mataba. Y ahorita están buscando la manera de entrarle a Wolf, porque Wolf es bastante prominente en el 1v1, incluso en el 2v1, porque es difícil de acercarse a él, ¿no? Es muy seguro. Exactamente, y mira, Pablo ha estado haciendo unas mucho mejores conexiones a contrario de Veigar, por eso lo han castigado tanto. Y también recordar que Pablo tiene a King Room, pero al parecer no le está costando nada utilizar a Wolf. Ya estamos esperando nada más ver que tal vez Veigar dé una sorpresa y le quite la vida a Rox. Sin embargo, estos 2v1s que están consiguiendo están asombrosos. Backdrop a Upper, uy no, el DI hacia adentro y hacia arriba de parte de este Veigar para evitar un punish mayúsculo. Backdrop, pero un tito va a llevar, todavía no. Veigar vive para contar otro día más y ese Forward Smash lo puede contrarrestar con el escudo todavía. Se lo querrá llevar por el lado, tal vez Rox conecte. ¡No! Sigue fallando. Falla un poquito la conversión, pero... Ok, si este... Ahí está. Ya es más que okay, adiós. Y además todo el día hacia afuera, por lo tanto el update te manda totalmente vertical. No había forma de vivir eso ya. Exactamente. Y ahora, ¿tú crees que
quieres que vayamos a ver un cambio de personaje, yo creo que Beskar todavía podría regresar a Pikachu porque tiene la costumbre, ¿no? Yo me imagino que este pequeño pues tropezón con Wolf involucra esta falta de práctica, tal vez. Lo dudo mucho porque Lucina se come vivo a Pikachu. Ah, bueno. Es un matchup muy, muy complicado. Si ya era como complicado en Smash 4, ahora es peor porque ya pega... Las espadas están muy fuertes en este juego. Así que recibes mucho daño, te zonean, te matan rápido. He muerto como en 70 de un Power Smash así random de Lucina, entonces... No está padre pica Lucina. Muy bien, pues bueno, vamos a ir al segundo juego. Aparte jugaron en Pokémon Stadium, no estoy seguro qué tanto le quieran influenciar la decisión del escenario. Escuché Lucina, Pokémon Trainer y Wolf. Pero no estoy seguro si fue nada más un gol. Ahora vamos a ver. Ah, ok, sí, los sí, dos. Siguen goles. Igual, siguen igual. Hay que mantenerse hidratados porque, aunque no lo crean comentar, gasta mucho. Obviamente, yo traigo mis dos botellitas de agua preparadas. Exactamente. Sí. Es un meme, pero stay hydrated. Exacto, stay hydrated. Estamos 1-0 a favor de Young Base Lord y Rox. Y ahora vamos a ir al segundo juego. Estamos en Smashville. Smashville es una, ahorita con el Ruset de Genesis es una decisión controversial de parte de los tíos porque a muchos jugadores les gusta Smashville cuando se mueve la plataforma. No he recibido muchas quejas de ¿para qué tener Smashville sin Hazards? Y aparte, ¿por qué tener en el mismo Ruset que Yoshi de Roll también? ¿No? Exacto. Porque es la misma distribución y esa es la gran queja, pero Yoshi sí tiene estas barreras, pues, o sea, los slopes. Los slopes y una plataforma central más alargada. Exacto. Y bueno, ahora vamos a ver, ok. Rox está manteniendo un juego defensivo muy bueno, pero, hey, ahí se fue la primera vida de Pablo, Young Base Lord. Ahora vemos que la ofensiva les está funcionando mucho más a los del equipo rojo. Exactamente, y ahorita Ripka con su Charizard va a tener que tanquear un poquito más esta vida. Y no creo que cambie a Squirtle o a Ivysaur, porque es justamente lo que quiere. Ahorita ya está como, si se cambia está en un porcentaje de muerte, solo quiere... tradear daño en este momento, ¿no? Exactamente, y ese, bueno, una coalición muy buena para quitarle la primera vida de Real. Sin embargo, ahora lo que quieren enfocarse es acabar con Rox, porque mira, se está llevando las vidas de ambos. Ahí se fue la primera de Repka. Sí, Rox es un jugador muy fuerte en este metajuego temprano. Ha estado teniendo muy buenos placings. Bueno, todos estos jugadores, de hecho, ¿no? En efecto, la verdad es que ambos están jugando bastante bien y, de nuevo, Rox en la sorpresa de Monterrey, ¿no? Tal vez no es tan común verlo salir, pero cuando sale, vaya que hace buenas sorpresas. Y ahora tenemos a Ripka regresando al escenario. Rox no puede volver. No, yo creo que se saltó ahí en el counter y ese va... El stock que tanto cuidado se lo va a llevar. Y ve, oh, no. ¡Uy! Esa IV excelente, Shida. A lo mejor le quiso hacer parry, pero... Pero bueno, no, estaba en cero, no iba a matarlo todavía. Exactamente, ahora tal vez un gameplay, pero no. La verdad es que esa vida que perdió Rox ni siquiera fue un KO, fue un SD. Muy desafortunado, pero de verdad está jugando un juego ofensivo muy bueno. La mejor defensiva es una buena ofensiva. Exactamente, tú lo has dicho. Mira, tienen a los dos jugadores del equipo azul en el Edge y no consiguió conectar ese Up Smash, pero el opti de este Rox y... buen backer por otra vez. El nice vaquero en esta ocasión no es de un Spacey, es del Charizard. Exactamente, Edizardon, Dracufio. Edizardon. Mira, el Up Smash ahí de Wolf, un excelente antiaéreo porque además hace low profile cuando está iniciando la animación, te jala de los lados y luego tiras su patada hacia arriba que pega durísimo. Otro vaquero ahí. Exactamente, y mira, han estado conectándolos muy bien. Pero ahora Beskar tiene su Rage, tiene a Pablo en Edgeguard. Ok, no le quiere hacer nada más, pero sí lo quiere mantener allá afuera. Pero mientras tanto, Rox pierde su segunda vida. Y Beskar aquí tanqueando esta vida en 154, está haciendo un excelente trabajo. Si evita morirse, esto puede ser increíble porque podrían tomar el stock de Young Base Lord y llevarse. Uy, muy buena. Pero Commentator Scores dije, tiene que tanquear la vida y en ese momento muere. Exacto, ni modo. Pero ya estaba en un porcentaje muy alto, tal vez hubiera sido un poco más complicado. Sin embargo, ahora Young Base Lord es el que tiene que cuidarse mucho porque ese 95% no es nada que quieras ver. Aparte, de nuevo, un upper de Ripka, yo creo que por eso no se cambia. Ok, sí tiene que recuperarse, chido. Pero no se cambiaba. ¡Oh, qué sad! ¡Uy, el Forward Smash ahí! Esto estuvo muy rápido. Sí, o sea, me encantó porque el equipo azul empezó perdiendo y le dio la vuelta a todo esto. De pronto, agarrar el momentum de estos últimos 3-4 stocks y los borraron. Exactamente, y eso es un 2-0. Beskar y Ripka se van a Loser's Bracket. Se van a Loser's Bracket y seguimos aquí en dobles. Todo este día prácticamente es dobles y pools. Exactamente, el pools empiezan a partir de las 2 de la tarde. Entonces vamos a estar aquí comentando singles también. Sin embargo, pues dobles es obviamente el primer evento que vamos a tener. Mientras tanto, ¿qué te ha parecido todo este momento de este evento? Yo como siempre, yo quedé encantado en el primer, en el primer Smash Fest. Bueno, el año pasado, porque sí. No vine al primero. ¿No?
pero y otra vez, esta vez se superaron, es lo que te comentaba hace rato Sato, la producción ha mejorado, la calidad ha mejorado, se nota que han invertido mucho esfuerzo a todo esto, ¿no? La verdad, yo siempre encantado de venir aquí. La verdad es que sí, es un esfuerzo conjunto de muchas personas y están trabajando con todo. Anoche no sé a qué hora se fueron, pero al menos yo me fui a la 1:30 de la mañana ayudando a poner todo. Entonces, sí, los setups, los monitores, el stream, etc, etc. Exactamente. Sí, y aparte, por supuesto, preparar la información. Gracias por estar aquí comentando y esperemos que a todos, pues... espera, quiero hacer un pequeño paréntesis. Hay mucha gente que ha preguntado acerca de las crew battles. Ah, acerca de las crew battles, sí. Está por ahí como un asunto pendiente, ¿no? Exactamente, o sea, sí va a haber crews. Sin embargo, muchos dicen, ok, ¿cómo me registro? Lo que sea. Todavía no tenemos una crew, o bueno, un bracket confirmado de crew battles. Sin embargo, sí planeamos tener ese evento en la noche. Y aparte, otro side event es la Choza de los Pequeñines, o el torneo amateur, que va a ser Squad Strike. Ah, va a ser en Squad Strike, la Choza de los Pequeñines. Estaba bastante divertido, ¿no? Exactamente. Se me hace un side event muy, muy legit, ¿no? Porque había muchos side events medio raros en Smash 4 que no, pero el Squad Strike está muy padre. Incluso hasta podría ser un evento que podría superar dobles eventualmente. La verdad es que a mí me gustaría mucho ver dobles, ver Squad Strike así en un torneo más legit, no solamente la Choza, por supuesto. Es que está muy divertido, incluso si tú llegas a jugar en Squad Strike, dices, ok, ¿cuál va a ser mi counterpick? ¿Cuál va a ser mi orden? Creo que hay mucha complejidad que está detrás de esto y no solamente una sinergia. Sí, exactamente. Y hay veces que muchos jugadores tienen su eco, entonces el jugador escoge el personaje y el eco, ¿no? Por ejemplo, los Pikachu siempre tienen un Pichu. Pichu y Pikachu. Los Marcinas, los Belmont, ¿no? Exacto. No sé, tal vez estaría viendo una regla que dijera, en un mismo equipo no puedes tener su eco, pero que sea eco, porque Pichu y Pikachu todavía tienen diferencias, ¿no? O sea, Dr. Mario, no es lo mismo. Sí, ajá, es tal vez un neutral similar, pero tienen suficientes diferencias para ser considerados personajes aparte. Sin embargo, si tienes a Simon y a Richter, pues estás jugando el mismo personaje dos veces, ¿no? Sí, y vemos aquí el Team Smash Factor contra el Team Norteño, ¿no? Exactamente, Grimlock. Que nos sorprendió el Factor pasado con su Ruff. Sí, ganándole a Javi. Grimlocking, conocido de San Luis también, ¿verdad? Es de San Luis Potosí. Y Grimlocking ha sacado a muchos personajes. Antes usaba a Didi solamente, pero ahora se ha esforzado por expandir un poco su roster de personajes. Tiene por acá, aquí lo tengo anotado, tiene Zero Suit Samus, Palutena, Chrome y Didico. Okay, tiene un buen roster, se cubre prácticamente todo el roster, ¿no? La verdad que tienes, sí. Tienes el personaje que vence a los gordos como Palutena, ¿no? Diddy Kong, su personaje antiguo, y que puede, tienes más fundamentos. Chrome, que... Es Chrome. Es una espada muy fuerte. Ah, ¿que si secundea a Ganon? No, ya van como tres personas que me preguntan si secundeó a Ganon. Ya han visto a un Toon online y no soy yo. De hecho, yo no tengo Switch online, entonces... Ese Toon es pirata. Puede ser, sí. Pero Ganon sí existe en México. Tenemos a Cinder. Exactamente, Cinder. No está aquí, pero de todas maneras Cinder siempre trae un buen nivel a donde sea que viaja. Y la verdad es que los Ganondorf... Héctor, por ejemplo, Pineda... También tiene un Ganon secundario. Wow. Técnicamente su main es Young Link, pero pues a veces ha sacado a Ganondorf, ha sacado a Capitán Falcon, a Cloud también a veces, ya mucho menos por tryhard. Pero, o sea, me gusta que ya haya muchos personajes que ya no solo son un gimmick, que ya es un personaje, ¿no? Ve el caso de Lucario. Lucario ya funciona sin aura, Bowser Jr. ya no es un gimmick, Pac-Man funciona, todavía le cuesta matar, pero sí, funciona. Ganon, a mí me enojaba mucho que Ganon era un personaje muy poderoso en su universo y en Smash era como, un Ganon. Ajá, sí. Pero ya ahora sí funcionan, eso es lo bastante padre. A Palutena, por ejemplo, yo creo que es la que más saltó. Sí. Literal es una diosa. Sí, ahora sí ya funciona con el poder que debería tener. Sí, ya. Ya podemos, o sea, no sé si has visto algún set de Smash 4 recientemente, pero se siente súper raro. El otro día lo aprendí nada más por curiosidad y... No entiendo cómo jugábamos eso. No, la verdad es que este era está... Lo que había. Es una mejora bastante sustanciosa. O sea, nada más con ver el knockback. Siempre que veo alguna repetición y digo, mira, no manches, iba a vivir. Y de pronto se muere. Wait, what? Sí, o sea... Me acuerdo que había muchas quejas del Balloon Knockback y ahora ya no. Pero está padre porque es como le da más intensidad al juego, ¿no? Porque te sueltan el golpe y sales volando así, ¡pam! ¿No? Sí. Y antes era como... Y se veía muy chistoso. Muy bien, ahora sí, vamos a ver qué personajes tenemos aquí. Genialo y Grimlocking van a sacar... Espera, ¿Daimy?
Ah, ok, ok. Tal vez están compartiendo tag. Posiblemente, porque sí estaban ellos ahí sentados, ¿no? Sí, estoy seguro de que era genial, ¿no? Mira, tenemos a los veteranos de Brawl contra las nuevas caras que han ido saliendo, ¿no? Exactamente, tenemos a Richie y el buen Salva. Salva está cambiándose ahora a Wario, muy interesante elección. Sí, una elección que nadie esperaba que fuera viable en este juego nuevamente, pero se ha comprobado que Wario es uno de estos personajes que hay que temer. No respetar, temer, ¿no? Uh-huh. Ahora sí temer. Ya vimos cuántos resultados tiene Twig ahora, sorprendiendo a todos, contratado por TSM, está genial. Y ahora yo me imagino que estos tags... bueno, es que no estoy seguro si decir que sí son genial y Grimlocking si es Daimi. Porque Daimi sí es un jugador legit, entonces sí, no sé. Exactamente, y Navi no ubico a ningún Navi. Yo tampoco. Así que bueno, esperemos, regresemos aquí al match. Vemos aquí el clásico Ike tirando Nair, esperando lo mejor. Exactamente, Nair el personaje. Nair el personaje. Órale. Muy buen counter. Sí, nada más para botarlo de ahí, y creo que a Richie le dio un poquito de poder, lo pilla ahí nada más, hacia arriba totalmente, fue como de, bueno, ya me voy, bye. Sí, adiós, mi planeta me necesita. Mi pueblo me necesita, my como cuando las vallas se mataban, ¿no? Sí, muy bien, ahora tenemos a Salva volando muy, muy lejos, uy, pero muy buena conversión. Sí, ninguno de estos dos personajes, tanto Ike como Ivysaur, es un personaje de que quieres estar arriba de él. Exactamente, o sea, Ike cubre tanto espacio alrededor suyo. Ese disjoint, la verdad es que está impresionante. Me recuerda mucho a Cloud en Smash 4. Sin embargo, pues Cloud tenía su limit, que ahora sí se acaba. Y ahora el pseudo Daimi pierde su primera vida. Sí. Y a pesar de que se veía como que hacen más cosas el equipo amarillo en este juego, el equipo azul es el que tiene la ventaja. Gracias a que Salva está tanqueando, ¿no? Uy, el Edgeguard tiene salto, no tiene todavía su side, no, pero el backer, muy buen backer. En Ice Backer otra vez. Y finalmente Salva pierde su primera vida. Pero recordemos que Wario aparte está cargando el Waft durante todo el match. Entonces si en algún momento se ven en una gran desventaja, yo creo que se sabe las conversiones correctas, incluso para llevárselos a los dos. Sí, exactamente. Y además le beneficia a Wario este meta de 3 stocks, porque ahora tiene alrededor de 3 Waft, ¿no? Más o menos. Exacto. El promedio saca 3 Waft por juego. Ok, Richie pierde su segunda vida. Mientras tanto, Pseudo Daimi ya tiene bastante daño. Uy, ok, estas conversiones. El valiente ahí es el Daimi, ¿no? Derretando el Waft y lo venció. Parece que ya no es invencible de Startup como era antes, no lo sé. No estoy muy segura, hay muchas cosas que aún desconozco de este juego. La verdad es que sí, el meta apenas está evolucionando. O sea, llevamos mes y medio de que salió el juego. Y de todas maneras ya se ven bastantes sets muy hype. Y sí, confirmo, sí son genial y Grimlocking. Solamente que no sé decir quién es quién. Exactamente. Al menos por la espada, yo asumiría que Grimlocking es Ike. Y genial ese Pokémon Trainer. Sí, yo esperaba ver a Rob, pero a lo mejor digo, ¿sabes qué? No quiero ser una piñata. Exactamente, porque las piñatas en dobles, la verdad es que sí, las sufren bastante. Donkey Kong, por ejemplo. Really, ni se diga, ¿no? ¡Uy, muy buen forward! Oh, wow. Pero el forward tilt de Wario, esa nalgada que suelta. Sí. Detrás de la nalgada. Slap. Slap that booty. Ok, regresando, Richie... la verdad es que no le he visto capitalizar tanto con el aura que recibe en dobles Lucario. Lucario cuando pierde las vidas, a Lucario le sube el aura. Cuando tiene daño, le sube el aura. No lo he visto conseguir tantas conversiones. Ahorita está persiguiéndolos, en realidad. Sí, la verdad, ahorita cualquier daño que le hagan a Lucario no pasa nada, ¿no? Pero nunca está de más. Ahí va de poco. La presión en el ledge, increíble este pseudo Daimi. Sí. Pseudodime presionando ahí. Quería conseguir el Waft, quería hacer un rolerino por ahí, yo creo. Ya, así les ponemos. Genialo es Pseudodime. Ese es su nuevo nombre. Muy bien. Tratando de conectar con el Downer. No consigue nada y ahora tienen a Salva en situación de Edgeguard. Todavía no usa el Waft. No, usó el Waft hace poquito. Sí. ¡No regresa! Se equivocó, pudo haber tirado la moto y saltado, pero creo que midió mal la altura. Y veremos aquí la batalla Pokémon, suena el tema de Baron Jim, ¿no? Sí. Tan, tan, tan. Cambia de Squero, el buen Squero. Sí, sí. ¡Wow! ¡Los combos con los traits! Sí, y nada más cambia Squero, al de Squero era para conseguir a Ivysaur, para conseguir mejor neutral, porque es lo que quiere, conseguir un Razor Leaf a Upper, conseguir un Yogurt, porque Squero en este momento ya no sirve de nada, ¿no? Exactamente. Ya no tienes combos, no vas a matar. Muy bien, y ahora en esta situación de Ledge Trap. Ok, genial, lo cambia Charizard. Ya quiere acabar con esto. Y aparte, Richie con tanta aura, ¿qué le pegó? Ok, sí, forwarder. Adiós a Richie. Sí, Dragon Crow, ya vimos que es un movimiento muy poderoso. En Canon. En Canon, sí. En Canon es un movimiento muy poderoso el Dragon Crow.
Así que ya veremos por ahí. 80 de daño y 100% accuracy. Entonces aquí, genialo. Hizo un buen empleo de ese movimiento. Ah, ok. Grimlockin es Psyche, genial, es el Pokémon Trainer. Gracias. Perfecto. Por confirmarnos. Entonces sí estamos en lo correcto. Genial, Pseudodaimi. Miren, venue lleno, ¿eh? Exactamente, hay muchísima gente aquí. Y lo importante es que todos, la verdad, se ve que están teniendo un muy buen rato. Todos están divirtiendo, todos están jugando. Las estaciones están también atascadas. Y ahora vemos que Salva cambia a Pichu. Yo creo que, o sea, Pichu tiene el Kill Power. Es un creo que Pichu es el Glass Cannon por excelencia en este juego. Sí. O sea, combos ridículos, Kill Power increíble, pero se mueren 40. Exactamente, un forward smash y adiós Pichu. Sin embargo, ese neutral que tiene, o sea, es muy pequeño, entonces obviamente cuesta mucho pegarle. Yo creo que esa es una gran queja de muchos, ¿no? O sea, si fuera tantito más grande, tal vez no se quejarían tanto. Sí, pero será cuestión de tiempo hasta que la gente se acostumbre, como pasó con Pikachu todo el metajuego de Smash 4. Sí, al inicio todos temiéndolo y ya después empieza a caer un poco, pero el que está a punto de caer era Grimlock. Salva no alcanza a hacer un buen edgeguard, pero mira, no lo han tocado casi, de hecho, técnicamente no lo han tocado, Pichu se hace daño a sí mismo. Sí, ese 23% es lo que se hace. Bueno, y un Razor Leaf ocasional, ¿no? Exacto. Porque si hubiera pegado ese IQ estaría como en... Uy, no se fue por el Thunder, decidió irse a la segura. Y, ¿ves? Se hizo 32% solito. Sí, la verdad es que Salva está jugando una muy buena ofensiva apenas y Grimlocking alcanza a conectar algo. Y ahí se fue su primera vez tratando un de... ¡Un smash! ¡Dos smashes! Y adiós, genialo también. Ahora tenemos a Richie aprovechando este abrazo. No. Y el counter estaba... Le leyó muy bien el counter, pero se tardó un poquitito. Sí, poquitito. Nada más esperando tantito. Yo lo tenía bien, pero el startup de Ike es tanto... Sí. Que ignoró el counter, ¿no? Lo agarró en las frames finales que ya no tenía nada. Exactamente. Lo que solía... podría ser una debilidad para Ike. En este caso le funcionó bastante bien. Y ahora vemos que Salva está combinando a Genialo, mientras que Grimlocking tiene a Richie. Ok, pero ninguno consigue tanto. Ahorita están jugando neutral todavía, pero de nuevo un smash. ¿Se va por el Edgeguard? ¿Se va por el Edgeguard? No, no se va por el Edgeguard. Uy, el error con el Flare Blitz pegándole a su compañero. Y mira, me gusta la intervención ahí de Genialo justamente para sacarlo del combo de Aura Charge a Backer, ¿no? Exactamente, muy buena intervención, así es como cuidas a tu compañero. Y Salva ya está a punto de caer. Ah, Genialo ya quiere llevárselo, pero Charizard muy lento. Ahora tiene situación de Edgar Salva, pero no va contra él. Ni en el Ledge Trap, alcanza a regresar Genialo muy bien. Y ese counter se lo lleva, adiós Genialo. Sí, Genialo muy desesperado, fue y tiró dos smashes así a diestra y siniestra cuando Pichu se iba de un título. Acaba de mostrar nuestro queridísimo Grimlocking. Exactamente, finalmente Grimlocking consigue el golpe fulminante contra Salva, pero ahora él es el que tiene el porcentaje muy alto y en cualquier momento Salva se lo lleva. Mira, Salva buscando esos forward y sabe que se va con esas pataditas. Small feet, big damage. Exactamente, las pataditas de Pichu que parecen inofensivas pero te mandan hasta donde no crees. Uy, adiós a Richie, segunda vida. Muy buen upper de parte de Grimlocking, pero ahora Richie tiene la oportunidad de quitársele y regresarle el favor. Un backer lo hará, pero no. Grimlocking sobrevive muy bien. Forward throw, no, forward throw ya posiblemente me ataba en este porcentaje. Pero bueno, vamos a ver un poquito más. Ahí está, Fer. No, Backer. La sí, como es tan chiquito, es difícil de ver luego exactamente qué movimiento tira. Exactamente. Y como es prácticamente la misma animación, ves un Pichu vuelto en electricidad. Pero bueno, la pizza de Pichu sirvió para acabar con la vida de Grimlocking. Uy, por un momento temí lo peor para el equipo amarillo. Pero, hey, ¿qué crees? Ese down smash de parte de Richie acaba con la última vida de Genialo. Y ahora Grimlocking tiene que hacer un excelente trabajo con Sonair. Pero exacto. ¡Uy! ¡Cayendo dentro del stage! ¡Ay! Todavía puedes... Todo esto no se acaba hasta que se acaba. Exactamente. Muy buen día de parte de Grimlocking, haciendo la situación adecuada. Y ahora quieren convearlo. Lo tienen en el aire. ¿Cómo es que regresa? ¡No regresa! Forward smash y adiós Grimlocking. Sí, es exactamente lo que tenían que hacer. Salva salió a presionarlo, dice, tienes que tirar tu side B ahora o no regresas. Y Richie nada más estaba esperando de, ok, tienes que caer aquí. ¡Pum! Te empujo. Nada más voy a esperar de aquí para injertarte ese delicioso forward smash que se lleva la última vida. Y ahora, a ver, ¿tendremos un counter pick? Porque yo los vi sufriendo bastante. O sea, Genialo en particular en esta ocasión sufrió mucho, tal vez sea el escenario, pero la verdad es que Salva estaba jugando algo impecable. Sí, él estaba haciendo su trabajo, estaba tanqueando vidas, estaba presionando, estaba interviniendo. Él era como el que habilitaba las jugadas. Exacto. Y Richie solo estaba ahí para terminarlas, ¿no? Ajá. Escuché, Rob. Entonces sí tenemos un cambio de personaje. Genialo se cambia de Pokémon Trainer a Rob. Sí, cambiaremos a la piñata, pero... Wow, qué buena transición, qué bonito. Sí, como te digo, una muy buena producción aquí en LCA, en Smash Fest Ultimate.
Muy bien, y vamos al estadio Pokémon. Y tenemos a Bumblebee. A Bumblebee, en efecto. Shoutouts a los que les gusta Transformers. Y bueno, a ver, ¿qué tan piñata será Genialo? Yo creo que se cambia porque sí siente mucha comodidad ahora mismo combeando. ¿Quieres llevarse a Salva fuera del escenario? No lo consigue, pero... ¡Ey! Él sabrá lo que hace. ¡Oh, oh! Él es el que está jugando, él es el top player aquí. Mira, Salva... Me gusta cómo Salva evita... ¡Uy, el parry a su propio compañero, eh! ¡Wow! Muy bueno, vamos a aprovecharlo. ¡Uy, no, se sale salió. Muy bien, Genialo! Nada ¡excelente! Más... Pase, 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 señor Sato. Ush. Ok, ahora tenemos porcentajes muy altos de parte del equipo amarillo. Desafortunadamente no han conseguido conectar mucho. Nuevamente Salva es quien se está haciendo daño a sí mismo por la mayor parte. Sí, luego, algo que es muy interesante de dobles y que están abusando muchísimo el equipo de Richie y de Salva es que no puede... ¡Uy, esa Edwin! Sí. ¡No! ¡Oh, no, Richie! Richie dejó presionada la palanca. Solo tienes que tirar la dirección inicial y luego soltarla. Si la dejas presionada, además es lo que pasa, se curvea. Un muy desafortunado SD que cambia la situación completamente. Ahora Genialo tiene todas sus... Never mind. Okay. Commentator's curse. Sí. Pero de todas formas, o sea, el punto se sostiene. Todo esto estaba muy del lado del equipo azul, pero un par de accidentes cambia el panorama por completo. Y bueno, Richie ahora sí conectando bien su recovery. Recuerda, Richie, suelta la palanca. Uy, ¿el doble roll? Doble roll y... La Keitaro. Nadie se lo espera, Raor. Por eso funciona. Exactamente. Saludos a Roma Boy, que él aplica la de voy corriendo todo stage y te tira un finishing touch. Oh, sí. Porque dice nadie lo espera. Tampoco esperan cuatro forward smashes en una sola. Entonces, ok, side B de parte de Genialo. Ahora sí, ya la situación cambia por completo. El equipo amarillo ya se adapta muy bien a la situación. Y tienen a Rich en 117%. Y aunque tengan el control del escenario el equipo azul, la verdad es que no lo están aprovechando muy bien. El low profile de este Pichu salvando la es de un vaquerazo de... ¡No! Adiós, lo salvó Pichu. Del vaquero de Pseudo Daimy alias Genialo, pero no de Richie. Exacto, y ahora Richie, mira, 150%. Una Aurasfera contra Genialo se lo lleva. Ahorita está cazando a Grimlock, sin embargo, ok, la suelta y no conecta. Y ahorita creo que me gustó mucho la decisión de este Daimy. Lo que hace Rob es que auspicia a Pichu. Ajá. Entonces no lo está dejando hacer su juego y él está siendo ahora disruptivo con el Gyro y el Acer. Exactamente, la verdad es que lo bloquea muy bien y ese upper, adiós Richie, Genialo haciendo un muy buen trabajo tanqueando las vidas, ya no es tan piñata como considerábamos antes o como creíamos que iba a ser. Pero esto no se acaba todavía, recordamos tenemos un Lucario en línea y un Spike de Pichu puede llevarse a cualquiera de estos dos jugadores en roll de Forest Smash. Muy bien leído de su parte, ahora tenemos que regresar creo al que, escenario. Creo que mira, está esto, muerto. Green no! Oh, no. Equivocando, no, Nera Backer y se va, no hay una vida para robar y ahora... Esto se ve muy malo para Richie. Exactamente, tendrá que hacer un super clutch comeback. Aprovechar el aura mucho claro, o sea, no está 100% muerto. Yo todavía creo que si acaba con Grimlocking puede regresar. Pero estos golpes están muy fuertes y Genialo ya lo está cazando para hacerle un spike o llevárselo de plano. Si da falta de comunicación ahí por un momento de Grimlocking, un forward throw hubiera sellado la vida de Richie. Uy, ese upper, adiós. Pero señor no Richie. Dar un spike con estos dos personajes que tienen un kill power increíble, la verdad, sí. ¿Eh? Y el cambio a Rob le sirvió mucho a Genialo. Si el Bumblebee haciendo de las suyas, lo logró. Mientras tanto, vemos ahí cómo se despiden. Vemos ahí en el venue, como te digo, tenemos ahí a Pablo, a Chag. Ajá. Ese es, creo que Lalo, el buen Deido. No, no es Deido. Ah. Pero Fuerza Don por ahí anda sí, pasando. Sí, Fuerza Don, ya lo vi. Pase usted, señor. Todos saludando a la cámara. Bestia, Klein. Bestia. Brian Z ahí está parado con gorra verde. O sea, hay nivel, está muy destacado. La verdad es que sí, o sea, del PRMX versión 2, bueno, ¿quiénes son los importantes que faltan? Meister, obviamente, que está en Estados Unidos ahora mismo. De Colima no pudo venir Master Puffy, pero sí están aquí Leso y Mr. Wamu, obviamente, los dos, los parientes, los hermanos. Sí, sí, han estado dominando Colima prácticamente desde siempre, ¿no? La verdad es que sí. Son muy buenos. Show, de todas maneras, no pueden salir tanto, pero cuando salen siempre hacen muy buenos resultados. Obviamente convienen más en Guadalajara, pero les va genial, sobre todo Show. Recordemos el set contra Wonf el año pasado, ese estuvo hermoso en con cómics. Recordemos Arena Show contra Bestia, ¿no? Edito de DKs. Sí,
Eso, el buen Las Cruz, justamente. Exacto, y aparte, a ver, ¿qué otro? Sou también fue el que le acabó las vidas a Larry Lord en La Cruz de Negocios Sucios o Negocios Limpios, Tratos Sucios, algo así. En Smash Factor, él le bajó las vidas, la verdad es que lo sorprendió muchísimo. Larry, he was shocked. Exactamente. Y eso que le pasa a muchos americanos que vienen, ¿no? Vienen y llegan y, ah, sí, un DK, ah, sí, un no sé qué, ¡pum! Y no. Y no, y no. Recuerdo el Genesis el año pasado, ¿no? Master sideado para irse 0 y 2, llegando a top 17. Y luego como Breaker llevándoselo. Exacto. En la Ciudad de México teníamos el meme. Master gana como Breaker, pero no gana el semanal. El semanal que ganó fue porque todos se fueron a Factor. Oh, no. Y Master no pudo ir a Factor, quizá. Pero sí, o sea, la verdad es que Master ha hecho un... Es probablemente, bueno, en mi opinión, el jugador que más ha mejorado en el plazo de, no sé, como 2 años. Sí, yo me acuerdo cuando Maester iba a la choza de los pequeñines. Y ni ganaba la choza de los pequeñines. Se iba así, 0 y 2, 0 y 2. Así empezó Maester y ahorita pues... Prueba de que todos podemos llegar a donde sea si practicamos lo suficiente. Sí, y fue cuestión de puro grind, puro entrenar, puro... Pero entrenar bien, ¿no? Es como pensar qué estás haciendo y ver en qué te estás equivocando. Porque mucha gente piensa que entrenar es 10 horas al día. No, no, tienes que entrenar bien. Exactamente, tienes que entrenarlo bien. O sea, es incluso como los deportes, pues. O el baile, si repites una coreografía y te equivocas siempre en lo mismo, no estás aprendiendo mucho. Si estás jugando fútbol y no aplicas bien tu teoría de pues, ya sabes, control de balón o lo que sea, vas a seguir equivocándote, no importa que pases 10 horas. Si pasas 10 horas entrenando el error, se te va a quedar el error. Exactamente. Con otro ejemplo que dice así, un arte marcial, ¿no? Ah, por supuesto. Que tiene toda su técnica en cómo sueltas el golpe, tienes que girar el puño, va aquí, bla, 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 bla. Si lo haces mal, no te va a funcionar. Y si no tienes los fundamentos correctos para empezar, obviamente vienen otros errores que se acarrean de eso. Siempre practica los fundamentos de Smash antes de eso. Recuerda, juego neutral, ledge trapping, edge guarding, juggling, muchas cosas así. Que seguro en el escudo, solamente algunos tips que puedo dar. Mane y Héctor. Locales. Locales, el pine, el famoso pine pinedi. Exactamente, ese es el buen pine que ahora tiene Héctor. Ok. Y Neri y Ang. Neri, Ang, no ubico mucho a Ang. Pero Neri sé que era un Bayonetta, pero ahorita tiene una canedita bastante nasty por lo que tengo entendido, ¿no? Exactamente. Ang en Smash 4 traía a Tunic. De hecho, ellos dos jugaron en Factor, Ang y Héctor. Héctor ganó 2-1, pero Ang, de verdad, le sacó un buen susto para un matchup tan malo que es Toon Link contra Cloud, al menos en ese juego. Era terrible. Era terrible. Solo era Ner el matchup. Exactamente, pobrecito. Las bombas no le hacían nada a Cloud. Sí, era horrible. Y el cuchillito de pan de Toon Link no le servía tampoco de mucho. Tampoco. Pero ahora vamos a ver, ok. La sinergia de equipo de este par, no estoy seguro qué tanto hayan jugado antes, entonces va a ser su primer nacional jugando como equipo. Espero un buen set porque Mane y Héctor sí han hecho prácticas aquí y la verdad es que les va muy bien, incluso llegando a Grand Finals la mayoría de las veces. Yo diría que Mane ahorita es top 2 y Héctor es top 3. Increíble, pues está bien que se vea, como dice mi amigo de Guitas. Que sí ve. Sí, pero está padre, está padre. De hecho, me gusta ver mucho que hay mucha gente que en Smash 4 no conocíamos y en Ultimate está empezando a tener muchos resultados, ¿no? Exactamente. Que salieron así de la nada y están empezando a tomar nombres y eso me gusta mucho, ¿no? Que haya este dinamismo en la escena. Yo, por ejemplo, antes no escuchaba tanto de Bestia y ahora de pronto empieza a calificar mucho top 8, queda muy buenos placings. Tal vez también Mushi, Chiflis, ellos sí tienen nivel, pero ahorita ya están explotando mucho más que antes. Pues difiere un poco, que todos ellos son de mi región. Bestia siempre ha sido como el hidden boss porque casi nunca va, pero cuando va destruye a la gente. Antes era conocido como Richie con Y. Es que es Bestia Richie, la Bestia Martínez. Entonces se cambió el tag a Bestia para... Oh, eso tiene sentido. Mushi era muy fuerte a finales de Smash 4 y últimamente no ha ido a torneos, no se ha habido resultados de él de nada. Solo los torneos de los Retrodojo, que son torneos pequeños. Entonces no en el OVA creo que no, los OVAs no ha ido, creo, o no le ha ido bien. Pero bueno, por ahí va. Hay gente que le ha costado acostumbrarse al juego y hay quienes lo agarraron así. Exactamente, y aparte... Ok, ya, gracias que me dices eso de que era Richie con Y, porque a Richie con Y, si lo recuerdo, no sabía que era Bestia. Sí, se cambió el tag completamente, es que es Richie la Bestia Martínez. Y dijo, ya me confundí que, ya me harté de que sea Richie, fue Richie Torto, Richie Martínez. Entonces dijo, ya, voy a ser Bestia oficialmente. Creo que le sirve, o sea, Bestia aparte es un nombre mucho más único, entonces.
Sí, es que salió de un Hell Smash que alguien dijo, Richie es una bestia. Y ya se quedó como, Richie la bestia Martínez, ¿no? Y ahora es bestia. Muy bien. Ahora regresando a esto. Otros tienen voz, tinajas. Ah, está apagado. Ah, sí. Desconecto y te lo paso. Mira cómo dices, la canedita. Además, en Estados Unidos se enteraron que Isabel es Canela. Dicen que suena como más tierno decirle Canela. Porque bueno, ellos dicen cinnamon, ¿no? Sí, cinnamon. Pero aparte, es como un pun, porque tal, ¿has visto el Palotino's Guidance de Isabel que dice She is a bell? En español es canela porque es un can. Canela. Sí. Exactamente, por eso es canela. O sea, sí, también canela es la canela, pero pues ya sabes, ese es el origen. Y ahora vamos a empezar con este siguiente set. Los queretanos contra los saltillenses. Saltillo, yo siempre he dicho que es como el norte, es esta región casi desconocida a veces. Y siempre traen y sorprenden a todos, ¿no? Exactamente, el factor pasado en particular, pues Neri, sí, Neri llegando al top 8, llevándose un Serious Death contra Larry Lord, estuvo excelente, genial con los upsets. Y ahora veamos cómo funciona esta sinergia de equipos. Aang sí se queda con su Toon Link, entonces vamos a ver algo más clásico, ¿no? Las bombitas, los pairs. Exacto. Vemos el equipo Spam contra el equipo Fire Emblem. Exactamente, del otro lado tenemos a las espadas, Chrome y Ike. Que pues de nuevo Chrome es una combinación entre Ike y Roy, pero de todas formas Héctor ha usado mucho más a Roy. Yo me imagino que aquí prefiere usar a Chrome porque las hitboxes son mucho más constantes. Sí, la consistencia sin embargo, sin duda es una situación que debes de considerar siempre, ¿no? A lo mejor no quiere arriesgarse a fallar un punish justamente no ves porque todo se mueve tan rápido. Okay. De hecho, sí, murió en el lobby. Aang se lleva las dos vidas. Mane cayó en el lobby, por eso se perdió su vida. O sea, Aang anda on fire el día de hoy. Y ahí se va la primera vida de Neri apenas, pero definitivamente está sirviendo mucho como molestia. O sea, mira, Neri, resortera. ¡El día del plátano! ¿Se lo lleva? ¿Downer? No, se lo lleva. ¡Uy! Se acabó el día del plátano. Se acabó el día del... No, hoy no fue el día del plátano. No fue el día del plátano. No, ya se que... Exactamente, ya que consiga el kill será el día del plátano y ración doble. O porción doble, lo que... Exactamente. Muy bien, Aang y Neri tratando de combear a Héctor. Se lo lleva. Todavía no, regresa, sí regresa. Y mira, me gustó la recuperación de Neri. No hiriéndose de... Mientras tanto hay que ir matando aquí. Sí, Aang. Pero sí, muy bien, no aproximándose tanto al escenario porque sabe que ese crumb side le va a afectar mucho. Sí, entonces digo, ¿sabes qué? Te respeto y me voy por acá y luego ya veo cómo llego. Muy bien hecho de su parte. Pero de nuevo, este intento de gimpeo ya lo hizo dos veces. Yo creo que a la siguiente, si Héctor se descuida, ahora sí va a sufrir ese gran gimpeo de canela. Mira, aquí. Tal vez se lo quiera llevar al edgeguard. Y un upbeat de parte de Aang. No acaba con la vida de Mane, todavía puede regresar. Pero muy interesante su uso del upbeat para acabar con las stocks. Sí, de hecho, los Young Wings hacen lo mismo, ¿no? Te hacen backer out bien a orilla y te mueres como 40. Exacto. Es una opción un poquito más segura en esta ocasión. Como que acaba... Tiene menos ending lag. De todas maneras, claro que te van a castigar. Pero esa falta de ending lag lo hace un poquito mejor y una opción para matar. Que le hacía falta a Toon Link porque todo era bomba fair. Sí, todo era bomba upper, bomba fair, bomba... Bomba lo que quieras, ¿no? Sí. Mira, doble backer. No... Aterrizando justo ahí, pero Almighty es Tector ahí sacando de vuelta. Luego me saca de onda cuando se cambian los tags con el nombre del jugador, entonces se me cruzan los cables un poco. Sí, no te preocupes, es Héctor. Y antes era Pineda, entonces ahora triple cambio. Triple cambio, sí, hay muchos así. ¡Uy! ¡Wow! ¡Qué buen golpe! Sí, Ike está fuerte, son, ¿eh? Sí, la verdad es que está funcionándole muy bien al buen Mane. Yo decía en Smash 4 que si Ganon tuviera una espada sería Ike. Probablemente sí, o sea, y está... Y lo vimos que Ganon tomó clases de Ike y de cómo usar una espada. Exacto. Desafortunadamente solamente con sus smashes, pero de todas maneras Ganon está funcionando muy distinto y mucho mejor en este juego. Y ahora, mira, el equipo azul con unos porcentajes muy altos, muy rojos. Oh no, Neri, no agarres a tu compañero. Y Héctor, no le pegues a Mane. Ya vi a Neri tirar como 3-4 grabs seguidos. Sí, muchos errores. Pero, ok, tienen a Aang en situación de edgeguard. ¿Se lo llevan? ¡No! Sí, al contrario, Héctor acaba muriendo. Mata a su compañero y ese Fer, el cuchillito de pan, se lo va a terminar llevando. El equipo rojo venciendo, no voy a decir sólidamente, porque sí la sufrieron un poco. Sí. Pero bien, bien. Se llevan el primer juego. Sí. Y ahora, la verdad es que yo creo que voy a ver un cambio de personaje de parte de Héctor. Porque
si bien, o sea, las hitbox constantes sí le ayudan, creo que necesita una forma de responder bien a los ataques de Aang, porque eso era lo que lo estaba bloqueando tanto. Y obviamente Canela, pues, you know, la caña de pescar les está sirviendo muchísimo a los del equipo de Satín. Sí, además, hay personajes que no se pueden recuperar contra la caña de pescar. Ve el caso de Chrome, ¿no? O sea, estás ahí nada más pescando hasta que pasa Chrome por ahí y vas de nuevo para afuera, y si no tienes bien que estás muerto. Exactamente. Ah, mira, nuevo cambio de personaje, never mind. Pero de todas maneras, se quiere cuidar muchísimo de ese gimpeo. Kaneri lo intentó varias veces, no lo consiguió, pero va a ser muy fácil para Canela hacerlo. Solamente necesita un poquito más de precisión el buen Neri. Shoutouts a los Falcos de Tijuana. Obviamente, manes LFT, los Falcos de Tijuana. Ninguno somos de Tijuana ni usamos a Falco, pero somos los Falcos de Tijuana. Son como los tucanes de no sé dónde, ¿no? Sí, los tucanes de Tijuana son también. Muy bien, ahora estamos en Town and City y vemos otra vez cómo Neri ocupa excelentemente esa caña de pescar. Wow, por alguna razón no conecta con el escudo de Mane. Pero ahora ya lo tenemos en esta situación de Edgeguard. Mane le voltea la tortilla. Oh no, Neri deja salir ese forward smash que no conecta a nadie. Vamos a ver, Backer, tienen a todo el equipo rojo en una situación de desventaja. Veamos si pueden tomar el stock rápido, que creo que es lo que estaba faltando hace rato de equipo azul. No tienen mucho kill power, pero no estaban aprovechando como deberían. Exactamente, creo. Y mira, oh, ahora... Uy, exacto. Eso fue scary, ¿eh? La verdad que sí, Aang. Bueno, no, ok. Nadie le está pegando a Héctor, eso es muy importante. Mira, está en 66%, Aang pierde su primera vida. Y apenas, ok, Eric... Ah, perdón, Eric, Neri, estaba ahí arriba. Se van por todo ahí. El OP. Oh, no, todavía no tiene mucho daño, así que no va a pasar nada. Uy, Aang con ese buen forwarder para acabar con la primera vida de Mane. Y ahora Héctor es el que va a tener que tanquear las vidas. Raro, porque es Chrome, pero hey, funciona. Exactamente. Y otro muy buen vaquero. Y, oh, 84 de daño. Combos. Muchísimo daño a este Aang. Ya, pobre Aang. Posiblemente ya el porcentaje de muerte si lo agarra ahí con un Ner. Nera Backer, un Nera Oper. Esa es la gran desventaja de Toon Link, aunque ya está mejor en su frame data y en su rango y todo, las espadas siguen siendo una pesadilla para él en cuanto se le acercan. Porque claro, es un buen zoner, pero estos personajes, Chrome sobre todo, es mucho más rápido, le ocasiona muchos problemas. Vamos a ver, y está esperando ahí Aang el error, ¿no? Ya no se está acercando, solo está como en esta situación de, a ver, te reto a que apretes un botón, ¿no? De, I dare you, a double dare you, ¿no? Sí, I double dare you move. Hola, Foca. MFZ. MFZ, ándale. Ahí va, ahí va. Ya va, ya va nada, todavía no. No. Ninguno quiere comprometerse a mucho. Tienen a Neri en una situación de edgeguard, pero apenas si regresa al escenario. Mane ahí spameando el Nair. Obviamente no hay necesidad de utilizar otro movimiento. Yo vi a Roshi nada más para sacar del forward smash. Se va a terminar llevando. Canelita llevó la fiesta, pero Like dijo, ¿sabes qué? Vas a matar a mi compañero, yo te voy a matar a ti. Exactamente, el cuatón que trae ahí le funciona. Y ahora Mane es el que está en porcentajes altos y Aang ha logrado sobrevivir mucho tiempo. La verdad es que ha jugado mucho mejor su neutral desde entonces. Oh, ahora está en Yogol, sí. Adiós. Adiós, solo estaba cazando, el Exo estaba cazando ya en ese momento. Vamos a ver si Neri consigue Dashgar. ¿Será el día del plátano? ¿Es el día del plátano? Sí fue el día, no fue el día del plátano. No, chiñol. No, chiñol. Uy, pero muy buen up air. Aang finalmente acaba con esa vida de Mane. Y ahora tienen a Héctor en una situación donde se lo pueden llevar bastante fácil. Mira, ya mucho porcentaje. Forward throw. No, down throw. Interesante opción. Oye. Oh, no. Ups. No, Canela, ese no. Ese no. Come over here. Get over here, la Scorpio. Otro up B de parte de Aang que no lleva tan lejos a Héctor. No sé, está pasando cosas tan graciosas que ahorita nada más estoy riendo un poco. Sí, la verdad es que sí, cuando tienes a Canela en la pantalla está muy interesante esto. Muy bien, Héctor pierde su última vida. Y ahora tienen a Mane en una situación de edgeguard. Muy buen boomerang. Fair, adiós, Mane. Ah, no, sigue vivo. Creo que ya no llega aún así. Sí, ya, ahora ya, sí, ya, adiós. Ya, entre todos, spam era imposible que llegaran y así nos vamos 2-0 a favor de Neri Aang. Los locales queretanos, los defensores, tienen que caer a Loser's Bracket en esta ocasión. Tendrán que seguir su camino para llegar a top 8, mientras que Neri y Aang ya están ahí. Sí, además ya sabemos, Canelita con estilo viste Gucci, Armani, ah, sí. y Vogue, ¿no? Ese suéter Gucci de pronto te está golpeando todo el tiempo y mira, su suéter se mantiene limpiecito. No por nada es la secretaria del alcalde, ¿no? Exactamente. O sea, recibe una buena paga. Sí, pagan muy bien, porque para que le alcance para eso, la verdad es que... Sí. Aparte de que hace mucho trabajo, hace muy bien su trabajo, Canela. Sí, todos sabemos Canela, es muy eficiente, es muy linda. Tenemos que seguirla. Bueno, no, tal vez no. Tal vez un poquito no tan sano seguir su mentalidad de trabajo porque casi no duerme, pero
siempre acaba su trabajo, entonces pues... Sí, no se mueran por trabajar. Trabajen, pero no se mueran por trabajar. Sí. No, no vivan para trabajar, trabajen para vivir. Ándale, exactamente, exactamente. Lo dijiste exactamente perfecto, tú. Tenemos ahorita también muchos casters el día de hoy, ¿no? En efecto, al rato va a estar Chaparrito, va a estar Heidi Becker, va a estar Loba y Arad. Arad. Nos faltó Roy. Roy no ha podido participar mucho en eventos grandes por problemas personales, pero mientras le damos un shout-out y le mandamos un abrazo. Shout-outs al buen Roy de Oaxaca. Ya. Ahora vamos a esperar el siguiente match. A ver, vamos a cargar el bracket a ver si puedo ver qué match sigue. Sí, además, como te dije, un torneo muy stacked el día de hoy, porque estaba viendo así como las proyecciones de push y luego vi el bracket, y todos los tiros van a estar buenos. No, no veo nada que diga, sí. Ah, este está free. No, no, todo va a estar muy interesante. Entonces aquí la cámara... La cámara del venue. La cámara de guardia, ¿no? Exacto. Si te llevas un switch, ahí te cachan. Sí, que nadie se lleve el switch. Sí, de hecho, hay seguridad aquí en el evento, justamente por eso. Te revisan que traigas un switch, que no traigas nada. Sí. Sí, realmente es algo que faltaba mucho, y más con los switches ahora que... Pues ya muchas veces, por ejemplo, Catedral, que hubo un incidente con ellos. Sí, ¿no? Desafortunadamente, dos... Dos switches dos robados, switches. Qué triste. Pero bueno, ahorita ya trae su doble de seguridad de Smash Factor. Muy bonito, por cierto, porque es como de madera, ¿no? Sí, están muy bonitas esas cajitas. Y por cierto, yo estaba en un error. Mana y Héctor ya estaban en top 8. Fue Winners Quarters, entonces... quinto lugar garantizado para ellos. Mientras tanto, Nelly y Yang ya esperan en Winners Semifinals. ¿Quién están esperando? ¿Qué podemos ver? ¿Qué tenemos? Long Base Doors contra Rox. Y Rox. Estamos esperando... Ah, espera, vamos a recargar el bracket. Contra Genialo y Richie. No, y Grimlocking. Grimlocking, perdón. El doble G. GG. Sí, GG. Equipo GG. Equipo GG. Sí, sí. Sí, además, te digo, todo este evento va a estar... Tenemos los dobles. Que me gusta mucho la nueva mecánica. Como ya no puedes cruzar a través del otro... Entonces los dobles se vuelven como más enfocados en el stage control, ¿no? Porque había muchas veces que corrías a través de tu compañero y le tirabas el up smash al otro que estaba descuidado, ¿no? Exacto. Y así chiseabas algunas stocks de vez en cuando. Y ahora no, ya te la tienes que pensar mucho más. Ah, no, tendremos a los hermanos Medina. El Hyuga, digo Hyuga. ¿Hyuga? Hyuga contra... Hyuga y Brian Z. Van contra Lalo y Fuerza Don. ¿Lalo y Fuerza Don? ¿Quién es Fuerza Don? ¿Fuerza Who? ¿Fuerza Who? ¿Fuerza Xlón? ¿Fuerza Xlón? Tenemos demasiados memes aquí de eso. Obviamente. Muy bien. Además, permíteme. Creo que Lalo y Fuerza Xlón tienen su equipo mortal de Zelda. ¿Zelda Shulk? Cierto, Lalo trae a Zelda. Y vemos, mira, vemos ahí a Leilu. Permíteme, voy por papel rapidísimo. Claro, claro. Y del otro lado vemos a Fuerza Don, el hermoso Fuerza Don con su queridísimo Shulk. Uno de los jugadores más queridos de la comunidad. Team Shuffle, obviamente. Besto Team. No es porque yo lo sea. Vamos llevándose poco a poco. Ahorita vuelve tú, no se preocupen. Tuvo unas dificultades técnicas. Vuelve en un momento. No se preocupen por él, ahorita viene. Y mientras tanto seguimos esperando, posiblemente vayamos a ver a Toon Link y Ike del lado de Brian Z y Hyuga. Y del otro lado ya les dije, yo le apuesto a Zelda y a Shulk con Lalo y Fuerza Don. Espero ver, yo estoy jugando con Lalo hace rato en equipos y obviamente un jugador increíble, tanto de singles como de dobles. Estuvimos jugando contra Pablo y Rox y pasaban cosas muy absurdas luego en dobles. Porque como en este juego ya puedes esgardear, hay personajes muy vulnerables, entre ellos Wolf, Ike, obviamente... Otros personajes como Cloud. Shulk también es muy explotable fuera de stage, así que veremos si pueden aprovechar eso. Justamente hay la transición y regresa con nosotros Toon en este momento. Pero ya te dije, los hermanos Medina son como... Es lo que dicen allá en Ciudad de México, es como Naruto, porque tienes a los Itachi y tienes a los Uchiha y no sé qué tanto, porque son los Valderas y los Medina prácticamente. Exactamente, esos dos grandes, los dos grandes legados de jugadores. Serge, el gran profesor, por supuesto. Uh-huh. El gran profe de Smash, que ahorita no está jugando. ¿Está jugando mucho? No está compitiendo, dice que no se siente completamente bien para competir, por lo que me ha contado Javi. Pero obviamente sigue siendo un monstruo, ¿no? Seguramente. Obviamente. Mientras tanto, estamos esperando a que ellos escojan sus personajes. El setup ya está listo. Por cierto, los hermanos Medina, hubo una transición o un cambio en el PRMX. En esta ocasión, Brian Z es el que entró al top 10, mientras que Hyuga se quedó en 11º lugar.
Sí, los finales de Smash 4 es algo distinto, pero juego nuevo, así que veremos qué pasa ahora. Yo creo que mucha gente de como de top 10, top 20 se va a quedar igual, y de ahí en adelante va a cambiar muchísimo. Exacto, y aparte, bueno, a ver, ¿tú quién crees que quede en este nuevo top 10? Obviamente yo considero que Meister, Chuck, Javi, Claudi, probablemente Hyuga también, que ha tenido muy buenos resultados. Roxy Wong también les ha puesto, está jugando muy bien. Sí, en las afueras, Reggie sigue dominando Guadalajara. A veces vemos a Lalo también yéndole muy bien. Y ahora Lalo sacando pica. Ah, van a reiniciar para que entren bien con los controles y todo, porque. Cierto. Porque es un relajo hacer todo esto en el stream, ¿no? Exactamente, siempre es un problema. Y tenemos algunos frame drops, desafortunadamente. Ok, ya, y estamos con el juego. Sí, el Guadalajara es Lalo y Almighty. Fuerza Don, otro, también jugando Shulk, posiblemente el nuevo Cloud. Exactamente, sí, muchos están diciendo eso. La primera vez que vi a Shulk con Speed en este juego, pensé que el juego se había glitcheado, porque no corre, se teletransporta, ¿no? Exactamente. Están aquí haciendo el cambio de personajes para entrar cada quien como debe. Shoutouts a Laberinto, que originalmente es de una fundación teatral, ¿no? Es una compañía teatral, en efecto, se llama Ícaro, y aquí es donde ensayan, aquí tienen incluso algunos cuartos para que los actores se queden si es necesario. La verdad es que la escena teatral en Querétaro está genial, e incluso el director artístico de aquí fue mi director mío también en la universidad, so, lo conozco bastante bien. La verdad es que es una compañía muy admirable, han hecho obras en la Ciudad de México, musicales, Urinetown, por ejemplo, fue hace poco, y... El director ahorita tiene, por ejemplo, El beso de la mujer araña y algunas otras obras que han hecho muy exitosos ellos y vienen a Querétaro de regreso para establecer más. Está genial. La verdad, el teatro en México como que no es tan popular, pero es muy bueno, la verdad. A mí me gusta mucho ir al teatro y siempre que encuentro alguna obra que no haya visto, procuro ir a verla si es que me da tiempo, ¿no? Porque el teatro en México es bastante bueno, ¿no? La verdad es que sí. Sí, allá en Ciudad de México tuvimos varias obras grandes como El Hombre de la Mancha, Oh, sí. Increíble. La Dama de Negro, que lleva una eternidad. Uf, sí, La Dama de Negro nunca se va a acabar. Nunca se va a acabar y siempre es bueno. ¿No? La verdad es que sí y esperemos que siga creciendo mucho más. Y por supuesto, gracias a todos por apoyar esta escena de eSports. Ahora sí, vamos a comenzar. Fuerza Don trae al Shulk con cabello negro. Lalo tiene a Pikachu. Mientras que Brian Z saca a Mario y Hyuga con el clásico Toon Link. Otra vez vemos a Toon Link aquí en el stream. Vamos al escenario. Pokémon Stadium 2. Y además me gusta mucho como dijeron que vamos a hacer equipo verde para que Toon Link pueda ser verde. ¿No? Obviamente, porque Hyuga siempre utiliza este skin, el que es... más parecido al Link clásico del NES, entonces Ajá. Nunca lo vas a quitar de esa skin, obviamente. Sí, obviamente tenemos a Mario Verde, así que no hay problema. ¿No? Exacto. Mario Verde no es Luigi, para los que sepan. Este sí es Mario Verde. Exacto. Ahora, a ver, ¿cómo vemos, cómo está esto? El equipo verde teniendo un buen neutral, Fuerzadón es el que no quiere acercarse mucho ahora mismo. Mira, cuando se compromete, Brian Z está listo para castigarlo, mientras que Lalo sí se aproxima y ahí tiene todo para que Hyuga lo castigue, pero alcanza a zafarse. Yo creo que este juego, el equipo verde va a dar dividiendo al equipo azul en 1v1s. Se van a ir cada quien por el jugador que ellos creen que puede dominar. Ejemplo, creo que Hyuga se va a ir a buscar a Lalo un poco más, mientras Brian Z va a tratar de sonear a Fuerzadón, ¿no? De piñarlo. Exacto, y maybe buscar un gimpeo, porque salvo que Fuerzadón tenga ese Jump Banado, pues podría costar un poco más. El Vision. Exactamente, eso es muy interesante, ese cancel, y ahora Lalo pierde su primera vida. La técnica de Lalo tiene un ojo. Ah, o sea, ese cancel es un tech ya, o sea, No, es como, recordemos que en Smash 4 Lalo era... Ah, bueno, perdón, sí, ya te entendí. Y Fuerzadón en arte de Smash. Sí, una vez fui prácticamente quemado por decir monado Smash. Porque la monado es femenina la espada. Right. Así que bueno. Sí, saludos a todos los Shulk mains que siempre se... Que nos asesinan si tenemos eso mal, así que hay que saberlo bien. Tengan piedad, por favor. Muy bien, ahora regresemos con esto. El equipo verde mantiene sus dos vidas. Finalmente logra acabar con una, el buen Lalo, la de Brian Z. Pero mientras tanto, Hyuga... ¡Wow! ¡Ok! No, eso fue accidental. Sí, mató a su compañero. Eso fue 100% accidental. Hyuga estaba jugando un juego muy defensivo, muy bueno. Aparte que apenas si le estaban dando golpes. Pero pues Brian Z... con ese forward smash termina con su vida, pero mientras tanto Lalo no juega tan defensivo, ya tiene 88% en su segunda vida. La verdad es que contrario al equipo verde están teniendo un neutral un poco pobre.
Ya sacamos a Brian Z fuera de stage. Dado no iba a capitalizar con ese downer, pero mira, drag down a unos bonitos uppers. Este nuevo kit de Pikachu que ya ha estado sirviendo bastante en este juego, ¿no? En este engine, en este nuevo motor. Exactamente, y todavía no consigue ningún spike, pero ya sabemos estos trucos, ¿no? De los Pichus y Pikachus. El Thunder cuando tratas de hacerles Edgeguard y ¡boom! Reverse Edgeguard, tú te vas el spike. Exactamente, así funciona, amigo. Y vamos a Fuerzadón un poquito Overwhelm, porque se está presionando mucho entre Hyuga y Brian Z, ¿no? No hay como que... no hay algo que esté pudiendo hacer con ese frame data tan lento de Startup. Exacto, desafortunadamente Fuerzadón ha tenido que lidiar con eso por mucho tiempo. Siempre se quejaba del matchup de Sheik, por ejemplo, en Smash 4. Ahora ya no existe. Sí, el de Fox también. Pero ahora, ok, está en Speed Art. Pero no logra capitalizar tanto. Ahorita quiere moverse nada más. Quieren recuperar el neutral. Llega a la casa, el off smash todavía no se lo va a llevar. Lalo tanqueando esta vida lo más que puede, porque puede ser mortal perder, ¿verdad? Exacto, el otro Thunder que ya no conecta. Y adiós. Uy, pero ese upper también adiós a Brian Z. Y ahora Hyuga y Fuerzadón son los que quedan con dos vidas. Los demás tendrán que jugar un juego muy a la defensiva ahora. Sí, mira, usaron, viste qué inteligente usaron el shield, que no tiene mucho knockback, entonces lo pudieron convear a un downer de Mario que pudo haber matado, ¿no? Exacto, eso es downer. El último golpe es el que mata, entonces no puedes salirte tan fácil aún así, pero si juegas a la defensiva, o sea, Mario tiene algunas cosas muy nerfeadas, pero Brian Z logra aprovecharlas muy bien, entonces eso habla de su calidad de jugador. Exactamente. Y vemos de nuevo a Fuerzadón tanqueando lo más que puede en shield, cambiándose a speed nada más para correr un poco más, pero creo que en ese momento no tiene que tanquear, tiene que buscar algo, porque Dalo está... sí, prácticamente muerto, o sea, creo que lo tocan y se muere. ¡No! ¿Regresa? Sí, regresa, alcanza a volver, muy bueno, buen recovery. Siempre regresa, el downer llevándose a Hyuga en este momento. Fuerzadón en 0%, si Fuerzadón consigue un buen combo en Buster, puede traer este juego de vuelta. Sí, puede darle un poco más de vida a Lalo, que ya tiene un porcentaje muy rojo aparte. Tiene que cuidarse mucho. Uy, pero no, si le pegas a tu compañero Don, por favor, cuídalo. Cuidado, se supone que son amigos, ¿no? Sí, por favor, es tu mascota. Bueno, Pikachu es la mascota de Shulk, ahora, ese es mi headcanon. ¿Ahora? Va. Muy bien, pero de todas maneras, Fuerzadón, mira, está recibiendo mucho daño, la verdad es que Brian Z y Hyuga se están comunicando muy bien sin hablar. Y están aprovechando, uy, ok, busca el Spike Lalo, no lo conecta. Buscando la cochina. Sí, ya está tratando de cheese, está buscando el cheese en este juego porque se ve difícil que puedan convearlos de una manera efectiva para poder acabar con ellos. Shulk ya tiene que cambiar al ¡No! Lo soltó antes. Pero, uy, no, escapándose, escabulléndose entre esos, siendo pequeño Pikachu, pero... Backer, bye bye. El backer pegando con la cabeza porque es más. Ajá. Lógica de Smash. Obviamente, ¿qué son esos hitboxes? ¿Qué son los hitboxes? Exactamente, ¿qué es? Sí, tengo... pero es como te dije, ¿no? Estaban aislando a ambos jugadores. Sí. Porque no les estaban permitiendo hacer conversiones al equipo azul y estaban en el 1v1. Hyuga dijo, yo puedo contra Dado, tú puedes contra Fuerzadón y vamos a separarlos, puro 1v1, ¿no? Exactamente, y les funcionó muy bien. Desafortunadamente, la sinergia del equipo de Lalo y Fuerza no fue la suficiente. Ellos tenían que separarlos. Es que Brian Z y Hyuga siempre tienen muy buenos team combos. Y así es como les hicieron tanto, tanto daño. Y la mayoría de las stocks, o sea, mira, de nuevo. Brian Z perdió una por accidente. Hyuga perdió una porque Brian le dio un forward smash. Tienen que ser más consistentes en matar. Y Lalo tiene eso anotado. Se cambia a Zelda para dar las pataditas. Sí, esas lightning kicks... ¿Qué es más fuerte que una rodilla de Captain Falcon, tengo entendido? Sí lo es. Y ahora, ok, a distancia, campeando, side B, puro side B. ¿Sabes pero... qué es lo que creo que le falta a Fuerzadón? Jugar un poco más agresivo. La verdad es que sí, ahora que Shulk ya puede aproximarse mucho más y hacer un buen spacing, necesita capitalizar en ello y castigarlos cuando tratan de hacer un approach erróneo. Pero mira, es que Brian Z está listo para atacar a Hyuga. Oh, ok. Vamos a cambiar, entonces este es el último set que agarramos, vamos a hacerlo bien raro, venga. Venga, vamos a terminar esto bien. ¡Ups! ¡Oh no! Ups. Ok, la pantalla. Sí, Lalo terminando de caer, está buscando dónde aterrizar, Brian Z no persigue. Mientras, y mira, como te digo, ahora se están yendo otra vez. ¡Uy, es más buena! ¡Uy, muy buen side B! ¡Mira eso! Lalo acabando con la vida de Hyuga que lo tenía allá afuera del escenario, un perfecto snipe con ese side B. Y ahora Brian Z lo tiene que poner en situación de Edgeguard para poder capitalizar y atacar a Fuerzadón entre los dos. Pero mira, Fuerzadón está jugando perfecto, 37% apenas, y es su primera vida. Exactamente, mira, Lalo haciendo lo que estabas diciendo hace rato, ¿no? Tenemos que matar, voy a cambiar a Zelda y es lo primero que hace, ¿no? Exacto. Tira un Blitz Fire y se los lleva. Que mira, Fuerzadón así, nada más sacando a Hyuga en ese momento para que se puedan enfocar en el 2v1 contra alguien.
Sí, Fuerza Don y Shield están separando. Uy, una patada, dos patadas, ¿no? Dos patadas. No. Pero Brian Zeta ya está en un porcentaje muy alto. Y sí, Lalo sigue buscando esas patadas, pero la falla. Y Brian Zeta ya está esperándola. Ese buen up smash acaba con su vida. Uy, pero caldito. También el... Zeta ya tiene neutral, amigos. Zeta ya tiene neutral. Aplica la rock goma al sal. Sí. Me dijo mío, gana neutral por mí. Shoutouts a Rosalina en Smash 4. Sí. Yo le digo Jaimito al fantasma. Jaimito. Ok, ya se llama así. Es canon. Es canon, de verdad, de antes Jaimito. Muy bien, Hyuga tratando de combear a Lalo, no lo consigue mucho, pero de nuevo ya está en un porcentaje muy rojo. Lalo con una patadita se va a llevar a Hyuga hasta donde quiera. Y ahora Fuerzadón sigue teniendo su primera vida, está jugando perfecto. ¡No, Lalo! El punto es que Fuerzadón no pierda su vida. Sí, además ese Phantom le hizo como 80 de daño Shulk porque estaba en Buster, entonces... Sí, así es como funcionan las artes. Buster es uno de los dos, va a recibir 70% de daño. Exactamente. Ahora Hyuga tiene la bombita en la mano, está listo para atacar a Fuerza Don. Mientras tanto, Brian Zeta se acerca a Lalo, muy buen upper, pero no conecta y al fin se va la primera vida de Fuerza Don. Smash, quiere conseguir algo, el backthrow todavía no va a matar a ese Twin Link, pero un Nero, un Fer ahí se lo va a terminar llevando. Queriendo espaciar, no conectó, uy, casi de pega, casi de pega Lalo. Up B de su parte, de todas maneras no acaba con Hyuga. Ahora la bombita ya va a explotar muy bien. Está buscando a la bombita Fair, pero ese up smash se lleva a Lalo. Los roderinos, eso lo ha estado cazando Hyuga desde Smash 4. Y mira qué buenos cazando esos roderinos. La verdad es que sí, muy buena práctica del buen Hyuga. Ha sido leal a su personaje. Uy, por poco no llega. Pero alcanza a recuperarse, aumenta la bombita y ahora el equipo azul tiene los porcentajes amarillos bastante sanos. Ahorita mismo el equipo azul es el que está en desventaja, pero es nada más por Lalo, que de todas maneras en unos golpes no, acaba con esto. ¡No, falló! Por poco! O sea, lo tenía, eso es true combo, pero le falló, embodió, nos visitó el día de hoy. Sí, muy desafortunado. ¡Uy! Y todo el día ya hacia afuera con este Hyuga. Pero así se va la segunda vida de Hyuga. La bombita. Hyuga no quiere que Lalo se le acerque. Él sabe que otra de esas pataditas lo va a poner en una situación muy desafortunada, aunque esté empezando su tercera vida. Y ahora Brian Zeta es el que quiere cuidarse. Fuerza Don podría ser el que se acerque a acabar con su vida. Vamos a ver. Y me gusta cómo Brian Zeta está persiguiendo a Zeta y dices, yo sé que no tienes el frame data para pelear contra mí, así que te voy a presionar. No voy a dejar que le hagas nada a mi hermano. Los buenos hermanos se protegen. Exacto. Lo estamos viendo, ¿no? Puro rushdown de su parte le está sirviendo bastante bien. Neutral B de parte de Lalo, mucho Neutral B está utilizando. ¡Uy, no! El fantasma le pega a Fuerzadón, no acaba con su vida, pero también se lleva a Brian Zeta. ¡Uy! Fuerzadón con el Rift que no conecta. Además, Twinning siendo tan pequeño, está evitando estos backers out of shield que está tirando Lalo, ¿no? O sea, le pega, pero le pega el soft spot, entonces no hay ninguna conversión. Lalo rodando de stage, le pega ¡no! a Fuerzadón, no pasa nada, todavía no hay muerte. Tiene que de Mario se lo va a llevar todavía. No, Bob Polish. Bueno, castigó a Hyuga que estaba un poco descuidado. El backthrow se lo va a llevar. Finalmente Brian Zeta pierde su segunda vida. Pero ahora miren el porcentaje en el que está Lalo y en el que está Fuerzadón. La verdad es que, ok, adiós Fuerzadón. Ya no puede robar vidas Lalo. Está en una situación de Edgeguard. Se va, no, muy buen DI. Pero ahora Hyuga tiene todas las de acabar con Lalo. A un Spike. ¡Adiós! Y Fuerzadón se queda solo. El Shulk no es el mejor personaje para 2v1s. No. Nope. Y menos cuando tienes un personaje con proyectil y un personaje de Roshan. ¿Con cuál de los dos vas a tener que lidiar, no? Exactamente. O sea, pero me está callando. Ok, pero de todas maneras, si Fuerzadón aprovecha bien el rango que tiene Shulk, probablemente logre conseguir algo. Ahorita mismo yo creo que Hyuga es a quien tiene que apuntar. De todas maneras, el rushdown de Brian Zeta le está causando muchísimos problemas. No puede atacar a nadie sin que llegue un proyectil o un movimiento de Mario. Exacto, Shield, que no creo que sea la mejor opción porque pierdes movilidad, que es justamente lo que no quieres en un 2v1. Exacto, pero quiere sobrevivir, ya la cambia. Speed Monado, eso es lo que quiere, ya te entendió, Raúl, te escuchó. Sí, nos comunicamos los ojos telepáticamente. Junko nos metió chips en el cerebro. ¡Oh, no! El back throw, ¡no, muy buen DI! Justo porque perdió el arte. La agüita bañando a Shulk. ¡No! ¡No regresa! Y se acabó este set. Brian Zeta y Hyuga se lo llevan 2-0 y avanzan a top 8. Ese top 8 que los tendremos con Loba y Javi Becker, supongo. Yo vi a Arad subir. Ah, bueno, Arad y Loba, buenos castas por ahí. Obviamente, y ahora pues bueno, es momento de que nosotros nos despidamos. Sin embargo, vamos a volver eventualmente. Rory y yo estaremos también el segundo día, tal vez en horarios diferentes, pero nos volverán a ver aquí en la pantalla comentando algunos sets, trayendo todo el hype posible para Smash Fest Ultimate. Sí, nosotros encantados de estar aquí. Síganos en Twitter, síganme a Toon, como te digo, síganme a mí, especialmente a Toon, porque él te va a dar todo gracias. El jugo de la comunidad. Exacto, lo que yo busco es que la comunidad conozca a los demás.
Yo estoy asumiendo que hay gente como yo que no sabía que hay comunidad en Durango, en Fresnillo. Entonces, aproximándome a ellos es como trato de que todos los demás los conozcan. Y, de nuevo, está ayudando muchísimo porque le da mucha más exposición a las comunidades más alejadas. Hay mucha gente de Aguascalientes ahorita, por ejemplo, que tal vez no era... No se ubicaba mucha Exacto. comunidad de Aguascalientes, ¿no? Y ahora ya la gente puede leer acerca de Pax, de Sigfrido y de muchos jugadores que traen bastante nivel y que van a estar aquí compitiendo y en muchos otros nacionales. Entonces, sigue Tombstone Weekly y, por supuesto, sigue Shuffle Roar. Todo México es Shuffle, en realidad. Eso es lo que sucede. Y ahora ya es momento de que nos despidamos. Entonces regresaremos pronto. Vamos a dejarlos con Javi Becker. Y ya. Bye bye. Bye bye. Pues bueno, Rad, ya estamos de regreso con más Smash Fest. Un gusto estar narrando contigo. Igualmente, Javi, igualmente estamos aquí en Querétaro para el primer nacional fuerte con nivel, porque ya tuvimos otros torneos fuertes, sí. Pero aquí es donde realmente se va a ver todo el nivel concentrado dentro de la comunidad de Smash. Así que, pues bueno, sean bienvenidos a este Smash Fest número 3. Y vamos a ver, si mal no me parece... semifinals de Winners. The Winners con Chuck Wolf. Y no estoy seguro de los otros dos. Los veremos unos instantes más. Se ha puesto bastante interesante. Y sobre todo eso, ¿no? Tenemos nombres de grandes jugadores que están participando en este Smash Fest Ultimate. Yo la verdad estoy bastante agradecido por la invitación de Smash Factory y también de Smash Fest Ultimate LCA Querétaro, que nos ha abierto las puertas para traerle toda la emoción de estos duelos y sobre todo empezar a conocer las parejas de doubles que se van a ir desarrollando a lo largo de los torneos que vienen. Sí, definitivamente es algo interesante, vaya, porque ya lo habíamos visto en Delfino Massa, ¿sí? Recientemente un torneo, ya se habían emparejado Wolf y Chuck, y si no me equivoco, ellos tomaron dobles. Ok, bueno. Entonces, es una dupla muy fuerte, es una dupla de Wolf con su característico Sonic que viene desde Brawl. Y bueno, Chuck con este nuevo personaje, Inkling, que está muy interesante para muchos, uno de los mejores personajes. Sí. Entre Lucina, Entre Lucina y varios más, por ahí que lo hemos visto. Definitivamente. Pero bueno, este muchacho trae un newcomer para esta entrega de Smash Ultimate y trae, por supuesto, de nuevo a Inkling, que las mecánicas en dobles se me hacen... interesantes por el hecho del multiplicador que te pone con la tinta. Con la tinta, claro. Exactamente, entonces el multiplicador no sé si aplica para los dos o solamente para los golpes de Inkling. De Inkling.
No sé. No, creo que se aplica para los dos, teniendo en cuenta que pues, sigue siendo daño extra que va sumando. Digo, creo. Tendríamos que confirmarlo. Yo estoy seguro que sí. Yo estoy casi seguro que sí. Estuve informando un poquito de cómo funcionaba. Sí, es realmente es un arma muy, muy poderosa. Ajá. El roller también que te deja enterrado en el suelo y Sonic Wave. Es el kill confirm prácticamente, sí, por excelencia. Digo, teniendo en cuenta cómo sean las parejas, sabiendo que he visto a lo largo del día a Chuck jugando obviamente con Ling y a Wonf, con Sonic. Es mucha movilidad, es muy difícil hacerles el follow-up y entre ellos ya se conocen mucho, entre la rapidez, bastante. Un backthrow, agarrarlos, upper y tratarlos de sacar fuera. Es lo que he visto que han tratado de jugar mucho. Mucho Edgeguard también por parte del Sonic. Sí, muchísimo Edgeguard por parte de Sonic y me agrada la movilidad de estos dos personajes. Porque realmente no ocupan mucho espacio como para poder hacer bastantes cosas dentro de un juego. Digo, si en singles de verdad necesitas en ese espacio, uh-huh. Pues estos dos personajes no, pueden moverse en un área muy muy pequeña, claro. Y estar muy cómodos. Es la ventaja de la movilidad tan grande que tienen ambos. Entonces, en dobles esto les beneficia por los espacios como tan cerrados de repente. Claro. No, bueno, pues veremos cómo sigue desarrollando y sobre todo cómo es la pareja, la terna rival que tendrán enfrente, porque también tienes que adaptarte mucho a lo que te ponen tus oponentes. Aquí lo estamos viendo en pantalla a ambos caballeros. Potter más sí van a estar enfrentándose Potter a Wonf y a Chuck. Sí. Ok, perfecto. Bueno, pues aquí los tenemos del lado derecho, teníamos a Chuck con cabello blanco, del lado izquierdo teníamos a Wonf. Uh-huh. Aquí del lado izquierdo me imagino que es Potter por los sí, lentes. Sí, claro. Y nos queda por default, sí. Sí, que veremos con qué están jugando y qué piezas están demostrando para este primer match que tendremos. Bueno, ahí tenemos Lucario. Tendremos Lucario, tendremos Pokémon Trainer, tendremos Inkling y tendremos Sonic. Así que aquí lo tienen de nuevo, Sonic, Inkling, son Chag y Wonf. Potter y C están del lado de Lucario y Pokémon Trainer. Inmediatamente Chas tratando de buscar a conectar contra alguien, muy bien aquí recibiendo Wonf. Tenemos un Optro por parte de Lucario buscando seguir con la seguidilla. Lucario castigando al mismo Sonic, Chuck y Wonf buscando castigarlos. Están aquí en la guardia Lucario quitándose de encima, tratando de buscar ponerse otra vez en el escenario. Y cuidado aquí con los Edgeguards, Arat. Así es, y aquí lo tenemos una situación peligrosa. Lucario pierde la primera stock por atorarse por abajo del escenario Pokémon Stadium después de todo. Pero bueno, aquí tenemos el juego en la esquina. Chuck se ha sentido bastante cómodo ahí en el ledge. Realmente no ha tenido problemas. Y bueno, aquí vemos que Wonf está intentando meter un poquito de daño ese Lucario. Y es que el déficit de un stock completa en doble se siente muy, muy tangible. Sí, jugar desde atrás en este juego es muy, muy difícil. Aquí estamos buscando a Charizard con los Fers, cambiando inmediatamente, respondiendo al alto porcentaje. Wonf de nueva cuenta buscando tratar de castigar bien a los Fers. Ahí viene muy bien la combinación de jabs por parte de Charizard para quitarse un poquito la presión. El down tilt, viene el roller por parte de Chuck. Y instantáneamente Lucario respondiendo. Ojo, que aquí pueden empezar a meter la presión ambos Pokémon buscando quitarse la presión encima. Wonf podría estar en problemas. Chas tiene mucho porcentaje. Arat afuera, muy bien la confirmación por parte de Lucario. Así es, y bueno, vale la pena mencionar. Uff, qué buena confirmación por parte de Wonf por afuera del escenario. Pero bueno, vale la pena mencionar que Lucario, entre más daño reciba y menos stocks tenga, pues su aura crece exponencialmente, por lo uh-huh. cual tiene muchísimo más daño, así que esto podría ser algo muy bueno, entre comillas, para Lucario. No vas, siempre vas perdiendo en contra de este personaje, pero bueno, aquí las déficits de stocks son bastantes. Tenemos a Chuck con dos stocks completamente saludables. ¡Uy, Wonf el apenas me quitó las palabras de la boca y ya Wonf de nuevo otra vez con dos stocks. Esto solo sería un stock de déficit, así que está todavía bastante, bastante alcanzable esta match. Hay que cuidar, Charizard, esos stocks que tienes para poderlos compartir más adelante con Lucario, que ahorita tiene una ventaja en desventaja y sigue buscando con la presión el roller que acaba de estampar a Wonf. Está siendo castigado otro roller directamente en contra de Chaz, afuera, se lo va a llevar, roba en este instante la vida, el stock extra, y se pone otra vez 2-2, siguen presionando mucho Charizard con el back throw, tratando de quitárselo encima. Está así, tratando de castigar un poquito más, empezando a cargar el dash attack. Wonf que regresa al escenario buscando el upper, lo consigue, lo confirma, un asesinato, el kill, el stock para esta pequeña Inkling. Y ojo, que aquí Lucario tiene que tratar de dárselas, tratando con un throw hacia adelante, viene otra vez con los neutrales, buscando castigar en el juego aéreo, viene ahí respondiendo Lucario, el tech en el stage, tratando de recuperarse, todavía tiene la posibilidad, son 3-4 stocks en su contra, la tiene muy por arriba, los neutrales buscándolo, y el upper que le consigue esta primer partida, este primer match a Wonf y a Chuck.
Así es, ya tenemos el marcador 1-0, como mencionas, Javi. Y entramos directamente a un juego muy, muy agresivo en el cual vemos la sinergia tan fuerte que tienen ambos jugadores. Wonf, originado de la ciudad de Monterrey, y bueno, Chag, de la capital, ¿no? De Ciudad de México. México. Exactamente. Y bueno, un equipo disparejo. Y bueno, asumiré que Potter y C, por estar los dos en el CA, me imagino son originarios de Querétaro. Son queretanos, sí. Son queretanos, exactamente. Pero bueno, no estuvo mal la actuación de estos dos jugadores, de Potter y C, con este Pokémon Trainer y Lucario. Uh-huh. Pero creo que definitivamente podrían ajustar ciertas cosas, sobre todo el hecho de que Lucario pues perdió dos stocks de gratis. Sí. Prácticamente esto les dio una ventaja enorme al equipo azul. Pero bueno, ahí vemos un cambio de Pokémon Trainer a Greninja. Es el Team Pokémon, al parecer, entre estos dos jugadores. Esperemos que estos cambios sean realmente favorables para el equipo rojo y puedan sobrevivir un poco más en torneo. Pero inmediatamente metiendo presión, ¿eh? Viene con los uppers, vamos tratando de castigar, excelente el grab, pero se quita al instante Lucario, estaba tal vez a merced un poco de lo que podía hacer Evonf, y bien Potter buscando lo propio, los aéreos con Greninja, buscando reposicionarse en el escenario y quitarle un poquito más de presión a Lucario, que la está sufriendo demasiado para respirar, para tratar de hacer algo, ojo Arad, que no dejan de castigar, es mucha la movilidad y es difícil posicionarte, digo, a fin de cuentas, ojo, ahí viene el roller que lo ponía en un estado de ground, de Grounded, y Wom todavía buscando algún first smash que no conecta, sigue buscando tal vez alguna confirmación de asesinato. Lucario está con demasiado porcentaje, demasiado temprano, y lo mismo por parte de Potter, que está tratando de recuperarse bien ahí lo de Lucario, ya empezando a castigar con algunos uppers a este Chuck con la Inkling, el Graf, ¡no! ¡El Backer! El Backer bastante bien por parte de Lucario, bueno, recibe ahí una patada de Inkling. Y es que qué bárbaro el daño que hace este personaje. De todos modos se lo va a llevar castigándolo con ese up smash. El niño Comex levantando con la cubeta de pintura. Vamos ¡pinta a hacer tu una... raya con Comex! Es el eslogan nuevo de los Inklings. Sí. Pero bueno, aquí lo tenemos con el roller. No lo va a capitalizar con ese Greninja que ya tiene 143%. Vamos a ver si de regreso lo puede generar. No, Greninja va a seguir viviendo bastante bien ahí intentando meter el counter. No puede castigar, pero en la esquina se está sintiendo bastante cómodo. Se ha mantenido muy, muy a la raya, literalmente, este Greninja. Sí. Pero que no le han podido golpear. ¡Uy! Estuvo cerca. Creo que Sonic se distrae. Sí. Precisamente con Greninja. Y recibe la full, el Aura Beam de parte de Lucario. Y bueno, es bastante bueno. Ahí va la primera stock del Greninja. De Greninja, muy bien castigando. Y Wonf, que ya le había perdonado mucho tiempo la vida. Ahí viene un Dauntil que inmediatamente no conectaba con un up smash. Estamos viendo que Chastavet quiere castigar, quiere quitarse encima a Wonf. Mucho porcentaje en Lucario, que no lo han podido castigar. Ahí está el Backthrow por parte de Chuck, buscándolo Wonf, la confirmación con el Fer. No lo conecta ahí el Backer. Ambos salen disparados, regresan al escenario. Y viene ahí lo de Lucario también. Otra vez un Force Smash y lo manda a volar al infinito y más allá. Un Up Smash. Ahí Chuck con un Backthrow, y estábamos buscando la confirmación. No logró cancelar a tiempo ese roller, Chuck, que perdonó un poquito más la vida. Y Wonf con un ataque que manda a volar a Lucario. Así es, tenemos una partida muy muy reñida, los porcentajes son muy parecidos, el juego neutral de ambos equipos ha estado en punta, realmente han hecho team combos. Uh-huh. Se ha visto de todo en esta partida, creo que el ajuste de Greninja fue correcto, al menos por ahora, porque sí estamos viendo un muchísimo mejor empeño por parte del equipo rojo, pero bueno, vamos a ver, Greninja ya con 129 de daño. Greninja aparte es un personaje bastante ligero, por lo cual pues sí podría sufrir ya a estos porcentajes. Y aquí lo tenemos, la patada por parte de Wonf. Ese Backer lo va a tomar sin ningún problema. Ahí lo tenemos, el roller carga todo el off smash. Dos stocks bastante, bastante rápido. Chuck creo que actúa de una manera muy, muy correcta. Sabe cómo capitalizar. Metió las dos stocks sin preguntar. Ya sí. Sabe que el que perdona pierde. Que perdona, pierde aquí, van a buscar los combos con los grabs, con los jabs, buscando seguir presionando y dejarlo en una mala posición. Algún grab lo va a poder castigar, lo estaba buscando dos veces, Chuck no lo consigue, y Greninja se queda con la posición del escenario, un down tilt, y excelente allí, que se queda 2-1 todavía, pero la tarea es menos titánica. Potter tratando de hacer lo propio, un grab que no era lo que estaba buscando Wonf en contra de su propio compañero. Ahí viene el Backer por parte. ¡Uy! Cuidado, Wonf, que logra recuperarse mucho. Recovery vertical, difícil que salga aquí. Y empieza el castigo con los jabs. Un force smash que no conecta. Se logra salvar Chaz en este instante. Tiene que buscar algo, tiene que buscar regresar al escenario, pero los otros lo siguen castigando. Muy bien por parte de Greninja, que logra reposicionarse. ¡Ojo, Arad, que aquí se puede ir!
Sí, 139, es prácticamente un backthrow por parte de Sonic sería suficiente. Pero bueno, aquí Chaz de verdad no, no está dejando pues, que lo toquen muchísimo. ¡Ojo! ¡Uy! Falló por cerca. Poco. Womp se no lo lleva y confirma castigar. El asesinato. ¡Ojo! Ahí está el Fer y excelente el backer. Ah, pero el okay, DI, pero el mucho DI mejor. Mucho mejor Arad. ¡Ojo! Que está todavía en un modo ultra instinto tratando de buscar el comeback. ¡Regresando y se lleva el Womp! ¡Ojo! ¡Uno contra uno! ¡Ay, no! ¡La emoción! ¡Nos quita la emoción! ¡Arad! 2-0. 2-0. Pero con qué sabor de boca, ¿eh? Lo estaba jugando bastante, bastante bien. Yo de verdad no había encontrado la manera o el futuro posible en el que este muchacho tuviera una oportunidad para poder capitalizar no solo el 2v1, sino 3 stocks realmente. Pero bueno, Chaz lo sabe hacer con Greninja. Tú lo mencionaste, sí. Modo Ultra Instinto. Qué manera de jugar, pero Chuck llega como guillotina, nos corta el hype, dice, chavo, no te emociones. Córtale, mi chavo, vamos córtale a la partida que sigue porque... Ya, hijito. Ya, pero muy bien, ¿eh? Hay una mención honorífica en esa última partida. Sí, definitivamente. La verdad, un gran sabor de boca, un 2v1 durante mucho tiempo, logra quitarle 2 stocks a Womp y por poco le pasa factura también a Chuck, que con ese upper termina confirmando el último stock que Potter tenía en su cabida. Me gustó cómo se trataron de adaptar, lamentablemente, lástima que el Greninja no salió antes, porque sí. Lo que mostró... Tal vez en el primer match hubiera mostrado mucho más, hubiera hecho una diferencia mucho más grande. Definitivamente, el cambio de Greninja, como lo mencioné, fue un cambio correcto. Sí. Quizá no le tenía tanta fe para el macho, pero bueno, le resultó y nos dio uno de los momentos que hasta ahora en el torneo, se escucharon los gritos hasta el primer piso, sí, claro. Así que está increíble. Bueno, ya nos están informando unos instantes más. ¿Quién más sube stream? Pero seguimos en estos doubles, hoy en el winner bracket hará... Y ya se empieza a notar la emoción, ¿eh? Aquí ya es casi para cualquiera. Sí, venga. Definitivamente. No sé, fue muy bonito verlo, esperemos tener más momentos así, digo, hay que ver sí, definitivamente. En qué momento, ya cuando tengamos al mejor de 5 completo, ya son partidas más largas, te permite ser un poquito más holgado. Y sobre todo, ¿cómo ves tú la situación de escenarios que tenemos ahorita para estos matches, siguiendo las reglas de Génesis? Sí, mira, yo no voy a decir que estoy completamente de acuerdo con el escenario de Génesis, okay. Porque no lo estoy, o sea, realmente no estoy ahí. No sé si ya es partida, pero no nos han cambiado los nombres. Pero bueno, continuando con mi plática hasta que no nos cambien el nombre, yo realmente no soy tan fan del reglamento de Génesis. Me parece bien que nos adaptemos porque hay mexicanos, hay gente de aquí de este torneo que va a ir a Génesis, entonces sí. Lo correcto sería usar el ruleset para adaptarse precisamente, pero no me gustaría que fuera un ruleset que se quedara todo el tiempo. Todo el tiempo, que tiene que seguir evolucionando, todavía no está estático y todavía podemos seguir pues contemplando Wario Warfare, entre otras cosas, viene la recuperación de Daymi con este Charizard que empieza a proteger las orillas, un grab, ahí viene otro grab y lo trata de buscar con un upper, tal vez no, era solamente un tilt hacia arriba, el que sí confirma es Kun con ese up smash y ahora van a castigar, van a tratar de meter presión un poquito sobre Cloud, lo tienen en la orilla, siguen castigando a Red Squadron, tiene que cambiar a Ivysaur para quitarse la presión de encima y ese B-Special hacia arriba termina confirmando la muerte, Arad. Así es, bueno, ya tenemos los equipos. Tenemos a Grimlocking con Genialo. Me imagino que Grimlocking es... Exacto, sí es. No tengo idea, es que tiene los nombres completamente. Es difícil. Digo, bueno, sé quién es. Tú y Raúl estaban diciendo anteriormente que, oye, se nos dificulta mucho porque no utilizan los tags como sus nombres. Sí. Y es muy difícil. Pero pues bueno, por lo que creo que Genialo es Cloud y creo que Grimlocking es Pokémon Trainer. No, al revés. Muchas gracias. Bueno, de Rock sí estoy seguro que es Lucina. Ajá. Y Jung Base Lord sí es Wolf. Okay. Eso sí estoy segurísimo. Pero bueno, continuando la match. ¡Uy! ¡Bajón de Ivysaur! Qué buena la jugada Ivysaur ahí, castigando sí. Con el V-Down instantáneo, ¿no? Dejándolo recuperarse y ya con poco recovery...
es lo malo de jugar con espadachines, ¿no? Lamentablemente Lucina lo pudo hacer, ahí viene muy bien haciendo lo propio Cloud, confirmando un poquito más de daño, cambiando a Charizard, sabiendo que tiene mucho alto porcentaje y tratando de mantenerse mucho más tiempo en el escenario. Ojo, Lucina que empezaba a recibir algo de hostigamiento del Charizard con esos backers que son muy peligrosos. El grab que no conecta y Wolf muy bien llevándose otro stock en contra de sus oponentes. Arad, el Ivysaur tratando de regresar. Y me gustó esa emoción en la que Genial intentó levantar a Grimlocking. O sea, por afuera del escenario, porque ya lo habían mandado muy, muy lejos. Y es que qué manera de jugar por parte del equipo azul, están dominando completamente la orilla. Muy bien, y lo van a seguir haciendo, ¿no? No van a dejar de ceder en ese espacio, sabiendo cómo se están manejando en este instante. Ya cada quien escoge a su pareja de baile, cada quien uno contra uno, vuelven a regresar. Ivysaur empezando a desgastar a distancia con las hojas navajas y sigue el upper tras upper tras upper, castigando a Daimy. Buscando ahí con algún neutral, bien ahí el Fer por parte de Val, seguir castigando. Viene el grab, ojo, que no pudo quitárselo encima a Navi, buscando liberar a su Pokémon que estaba completamente atrapado. Viene el V-Special hacia arriba por parte de Cloud, y viene el grab, no, nada. Oh, pero el que sí castiga es Ivysaur, y ya por fin se lo llevan. Adiós a Lucina, y no hay más stocks, Arad. Vamos a ver si va a ser muy, muy interesante. Ver la actuación de Young Base Lord con ese Wolf intentando sacar las dos stocks es completamente realizable. Digo, los tres personajes tienen ya muchísimo daño, pero bueno, un Cloud con Limit está bastante difícil. Ok, y lo intenta, recibe las hojas navaja por parte de Ivysaur. Ok, bastante bien ese team combo, manteniéndola a la raya de nuevo. Lo saca muy bien el neutral aéreo. Y lo que me gusta de este equipo es que de verdad no se presionaron, porque los dos ya tenían casi, o sea, uno arriba de 100% y otro justo a punto de llegar. Wolf tiene muchísimo kill power. Sí. Entonces, era una situación de todos modos difícil, pero bueno, la concreta bastante bien con ese Nair y toma la primera partida. Ahí tenemos a Rox parándose. Sí. Y bueno. Y a Young Base Lord. Preparados para el segundo enfrentamiento después. Así es. De cómo lo jugaron Grimlock y Genialo. Genialo con el ¿De dónde viene el nombre Genialo? Yo lo he escuchado Genialo, no sé si viene alguna serie o algún lugar por así. No tengo idea. Pero es muy bueno el nombre, me gusta Genialo. Genialo. Awesome, es como... Awesome O, siento que de ahí viene el Genialo, pero no recuerdo de dónde viene. El Awesome O también viene de algún otro lado, pero bueno, ya estamos de regreso. Awesome O viene de South Park. ¿De South Park? ¿En serio? Sí. Ah, bueno, pues ahí está, Genialo. Ah, sí, cierto, es Genialo. Es Genialo, decía ahí, güey, exactamente. Digo, creo que sí va a ser de ahí, a menos que se lo haya puesto por otra cosa. No, es de ahí, 100%, yo quiero creer. Ojo, castigando mucho al Squirtle que estaba buscando tal vez alguna combinación con vos. Muy bien. En contra de Wolf, haciendo lo propio Cloud. Y viene buscando, tal vez con de un down tilt, luciendo alguna combinación. Viene con los Fers, tratando de mantener en la orilla a ese Ivysaur. Es difícil llegarle por arriba de los brincos. Tiene muchos ángulos Ivysaur para poderte castigar. Pero inmediatamente lo hacen cambiar a Charizard. Y con un regreso directamente a la orilla del Fer, castigando y quitando esa Lucina de encima. Ojo, que ya van por Wolf, que intercambiando nada cuenta con Ivysaur, que tiene muchos más mecanismos para confirmar asesinatos, para confirmar los stocks. Ahí viene muy bien el upper por parte de Cloud. Muy bien ese machetazo. Vámonos para arriba. Cloud le dice, no, mi brother, una stock, la cobra bastante bien, ahí se va la primera stock de dobles, y el equipo rojo de nuevo se ve bastante bien, bastante saludable, Genialo manteniéndolo a raya sin ningún problema a Rox con Ivysaur, y es que se le está complicando mucho a Rox entrar al escenario, ya lleva 29 de daño, y es cosa que no puede regresar, pero bueno, bastante bien Rox, en cuestión de nada lo regresa. No lo regresan y lo mandan a volar. Cuando él estaba cuidando la orilla, realmente lo castigan. Lo estaba haciendo bastante bien y el Ivysaur nunca pudo confirmarlo con un V-Down. Pero bueno, a fin de cuentas, es lo que trae esto. Cada quien está escogiendo su pareja de baile y es lo que buscan en este instante. Muy bien lo que está haciendo tanto Lucina como Wolf. Ambos interponerse sobre una persona. Ambos presionar al mismo y tratar de confirmarlo. Adiós a Wolf, que no le alcanzó el recovery. No, definitivamente no le alcanzó. Wolf tiene, no diría que tiene un mal recovery, pero de verdad la distancia es muy, muy pequeña y es muy lineal, por lo cual es muy fácil castigarlo o cometer errores de realmente no poder regresar al escenario. ¡Uy! Bastante bien ahí el golpe, no sé si fue intencionado. Yo diría que sí, pero bueno, Rox termina perdiendo el stock y lo mantienen a raya 29%. La misma situación muy parecida en la que no podría regresar al escenario. Sin ningún problema lo tiene y bueno, se lleva la stock de Genialo con ese up smash bastante bien. Sí, Young Base Lord todavía tiene dos stocks, esto los tiene que seguir cuidando, el porcentaje también todavía es bastante saludable, un dash attack
castigando al instante a Cloud, que viene todavía con el juego de Fers, con esos neutrales para tratar de castigar a sus oponentes y darse un poquito más de espacio. No sé si van a querer jugar en las orillas o cada quien tener a su propio oponente. Es lo que estábamos viendo por parte de Grimlock y Genialo. Cada quien busca el uno contra uno. Mientras tanto, Jungle Lord y Rox siempre van a buscar Rox 1-2 a un solo oponente. Y aquí estamos otra vez. Ya no hay ningún stock. Se quita el último stock por parte de Rox para mantenerse en la batalla. Rat. Y esto está bastante even, 102, 117, 50 y 0%. Pero bueno, realmente las stocks que ya están en déficit pueden es prácticamente un muy buen tilt o un killing setup. Ahí lo tenemos, vamos a ver. No, no alcanza a meterlo con Ivysaur. ¡Oh, para el upper! No, ¡uy, no vamos a ver muy muy cerca cada quien con su pareja de bailar! Como tú mencionas, el primero en caer es Grimlocking. ¡Uy! Pues se va muy muy lejos John Base Lord. Sí, John Base Lord. Ok, perfecto. Y aquí lo tenemos, una situación donde Genialo va a tener que hacer la chamba de su vida. Es realizable. De nuevo, 119, 144, 53. Solo que pues Charizard tiene un tamaño muy grande y nos vamos a ir con el Down Smash. Bastante, bastante bien por parte de Rock, de Rox y Chung. John Base Lord. John Base Lord. Bueno, el setup ahí para asegurarse el stock. Un Down Tilt a Down Smash. Poco que hacer para ese Charizard. Y bueno, tengo entendido que Grimlocking es el mejor de San Luis Potosí. Ok. Creo, si no me equivoco, por lo que venía platicando con un jugador precisamente de San Luis Potosí. Bien, pues hay fanaticada, hay representación, hay jugadores de todo el país, de toda la república, gente que viene del norte, del centro, de aquí de mismo locales de Querétaro, que vienen a mostrarse ante el primer Major aquí en México. Y en Double se está dejando entrever el nivel, la verdad. Sí, 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 sí. Aquí vemos un cambio. Okay. Genialo, tenemos el cambio de Genialo. Ahora sí es Genialo. Ahora sí, ya lo armaron, ya le pusieron las piezas de Lego, de Mega Bloks. Está ya con... le pusieron ahí el circuito integrado y vámonos, que Genialo se dio a conocer en Smash 4 con ese rob. Así que bueno, no dudo que aquí haga una actuación espectacular con este personaje tan peculiar que nos brinda Nintendo en esta última entrega de Smash Bros. Así es, bueno, los Fers, uy, Cloud, cuidado, alcanza a recuperarse y castigan al instante. Rock se queda sin su primer stock al instante, confirmado en esta tercera partida de una serie mejor de tres entre Young Beast Lords y Rock. ¡Adiós, oh, a Genialo! Adiós. Regala la stock así como así, no sé cuál fue el error, de todos modos tenía... El OP cayó muy muy pronto realmente, pero no sé cuál haya sido la situación. Desafortunadamente pierde la stock, pero bueno, uy, bastante bien. ¡Ay! ¡Otra stock! ¡Qué mal! Y castigando también, llevándose. No, esto estaba completamente a favor del equipo rojo. En un cuestión de abrir y cerrar de ojos, nos vamos ya con poquísimas stocks. Sí, con pocas stocks, sí, son 3 en contra de 5 Arad, son demasiadas las matemáticas, ahí están. Por favor, no te me compliques, hermano. No, hermano. Yo creo en el milagro. Primaria trunca, siempre. Yo creo en el milagro, ojo, que todavía siguen castigando, siguen tratando de poner presión. Un backthrow y ahí estaba el spinner, fidget spinner que no conecta. Un neutral por parte y buscando también el off smash que tampoco conecta. Desesperado, Genialo. Y mientras tanto, el otro lado, Cloud va teniendo demasiado para recuperarse. Va a tener su último instante. ¡Uy! El stage spike, no hubo tech y se nos fue. Desaparece y solamente queda Genialo con el último stock. Aquí buscando, bueno, ahí viene con el grab. Inmediatamente se adelanta, mandando a los dos fuera de su rango. Dándole tal point un poquito de espacio. No conecta tampoco el backer. Y con un dash attack tratando de quitar la presión encima a Genialo. Viene aquí con el juego neutral también Wolf. Excelente el parry por parte de Genialo. Pero ese B-side que no conecta, lo mandan a volar. Wally desaparece, no salvó a la humanidad. Y con los neutrals ahora Cloud tratando de hacer lo propio. Arad se nos puede ir, lo están buscando, lo están cazando. Un grab que no conecta, ahí viene el dodge spot. En cuidado y se lo llevan. Lo castigan 2-1, se lo lleva John Base Lord y Rox en este winner quarters de los doubles. Solo perdieron un stock. Solo un stock. Solo perdieron un stock. Qué triste, regalaron demasiado. Fue muchísimo. De verdad, Genialo se cayó dos veces. Creo que en una mató a Grimlock. Bueno, se la vamos a dar, pero en la otra. Sí, aparte tenía como no, 30%. No, pero Grimlock es su aliado. ¿Eh? Ah, cierto. Es cierto. Bueno, regaló tres stocks. Una lástima, se intentó. Yo quería ver funcionar a ese Rod. Estaba jugando, o sea, empezaron exageradamente bien, de verdad. O sea, el neutral empezó. Castigaron a Lucina, fue la primera que se cayó. Sí, definitivamente. Entonces fue como, ok, genial, lo estás jugando bastante bien. Y se nos cayó.
del pedestal donde lo teníamos. Una lástima, a veces la presión todavía puede recuperarse desde el loser bracket. Así es, así pero es. Se veía bastante interesante de inicio. Yo ya estaba emocionadísimo con el Genialo. El hecho de no solamente comprometerte con un nombre, sino también llevarlo con tu propio personaje. Sí. Lo buscaré, le estrecharé la mano y le diré, soy tu fan, hermano. Soy tu fan, así es. El nombre de Genialo, Osomo está chingón. ¿Sabes cuál es mi duda? Estuve todo el día aquí buscando, oye, ¿de dónde está la referencia? Sé que viene la referencia. Nadie me supo decir hasta que llegaste tú de Genialo. Ah, ¿de Genialo? Sí. Ah, ya. Era suficientemente weeb para darte cuenta de todo, aunque no sea weeb. O sea... Sí, no lo es, yo lo sé que no lo es, Sara. Yo sé que no lo pero es. Pero sí soy pero weeb. Pero lo eres. O sea, no significa que por eso sepa, pero lo sé. Pero lo sabes. Pero lo sé. Y bueno. Uy, ok, de nuevo tenemos a Hyuga contra Brian. Con Brian. ¿Será que ya nos vamos a ir directamente contra Wolf y Chang? Esperemos, por favor. Estaría bastante bien. Esperemos, por favor, que nos la hagan buena. Ahí está. La hicieron buena, efectivamente. Ya tenemos Winners Finals. No sé. Winners Quadras todavía, no son semifinals, ¿no? Sí, son semifinales. Winners Finals, sí, yo dije cuadros. ¿Y en dónde se encontraron en semifinales? ¿En dónde se encontraron? Muchos podrían decir que esto podría ser un Winner Finals adelantado, no lo sé. Podría, posiblemente, sí. Pero pues aquí sirve para empezarse a medir, es bueno. Sobre todo este escuadrón con mucha agilidad, son demasiado rápidos. Sí. Chuck y Womp. No, ambos equipos son súper peligrosos. Así es. Ambos equipos de verdad son súper peligrosos. Ayer estaba cenando con Womp. Toon Link, y ¿será? Y tiene, probablemente Toon Link. Con Mario. No sé si Mario o Diddy Kong, pero Diddy Kong no creo que esté tan bueno aquí. Ayer estaba cenando con Womp y tiene un ritual muy chistoso. Ajá. Que antes de cada nacional tiene que comer comida china. Ah, ¿para las mecánicas o qué? Ajá, sí, no sé cuál sea sus mecánicas, pero bueno, Womp tiene que comer comida china. ¿Cuántos jugadores de Fighting Games chinos que hayan sido top players? Bueno, chinos en Smash ninguno. Exacto. En Smash no sé, espero que no lo juegue en contra. Pero tiene, o sea, tiene que ver históricamente el porqué. Ok. Bueno, lo veamos una vez al juego, lo seguirás contando unos instantes más. Y ahí viene la cacería instantáneamente. Van a buscar 2-1 en contra de Mario. Muy poca movilidad, ahí están ambos escudos. Tratando, nadie quiere dejar ceder un poquito de terreno. Empieza el spacing con estos boomerangs, el grab. Y buscando ahí con el backer de Mario, empezando a castigar a ambos. Un combo tras otro. Viene recuperando con el juego neutral Mario, ¿eh? Ojo. Ningún grab, ambos siendo bastante cautelosos, bombas empiezan a salir por doquier y vienen los backers, ahora tratando de castigar a Chuck, que también buscando lo propio en la orilla del escenario, una combinación de jabs por parte de Mario y ahora van a buscar a la England Girl, la están levantando, sacando las monedas, ¡cáete con la morralla, Arad! ¡Cáete con la morralla! Efectivamente, le están bajando todo como si estuviera en la colonia doctores, pero bueno, regresando, me gusta la manera en que empezaron Chuck y Womp. La manera de jugar empezaron muy muy defensivos y lo entiendo perfectamente. La barrera de bombas de Hyuga es muy muy molesta y sobre todo cuando tienes un cuerpo tan fuerte como Mario. ¿Sí? Entonces no permite a Womp moverse tan libremente. Inkling tiene que medir un poquito más para darle espacio a Womp y moverse. Entonces se entiende completamente. El OP ya mata aparentemente de Toon Link, aquí lo tenemos, sí. La primera stock la va a perder Chuck y he visto el equipo verde, al menos en cuestión del juego neutral, muy muy dominante, han sabido mantener la distancia, mantienen una pared invisible y ahí está la segunda stock por parte del equipo azul y de verdad no se le ve difícil dañar por dónde. Nada, o sea prácticamente nada, Hyuga. Hyuga ha estado muy bien la protección por parte de este Mario, aportando todo el juego neutral y él haciendo pues todo el trabajo de demolición con bombas, con boomerangs y tratando de castigar tal vez con algún upper o alguna otra habilidad, bueno, jugando con los escudos, evitando que le sigan haciendo daño. Vienen los backers por parte de Inkling. Womp también se quiere sumar a la fiesta a castigar a este Toon Link, pero no lo consiguen. Ahí viene un grab, ¿no? Viene el spot touch por parte de Hyuga, que evita que le sigan haciendo daño. Y viene inmediatamente Mario. Una vez que le caen a este Toon Link, inmediatamente viene Mario para quitarle la presión de encima. Sí, aquí lo tenemos, el Inkling en la esquina de nuevo, otra vez con déficit de porcentaje. Y de verdad no le han podido arrebatar esta vida a Mario, a Brian. Y es que ha hecho un trabajo impresionante, como tú dices, como banco
de vidas o como tanque, un poco funcionando como tanque para Hyuga, lo ha podido dejar hacer prácticamente lo que quiera y sumar el daño que se le antoje, que se le ocurra. Aquí lo tenemos, la pared del equipo verde, bastante bien. Wonf entra directo. Vamos a ver, ok, nos vamos a pantalla de jugadores y regresamos. ¿Alguien perdió un stock? Sí, Chuck. Y lo siguen dominando demasiado fuerte, Chuck y Wonf. Bueno, difícilmente pueden hacer algo, lo están presionando de una manera instantánea y viene el grab, la recuperación por parte de Hyuga, ambos con tres stocks, y este no es inesperado. Uy, muy bien, utilizando el force match, el propio aliado para castigarle, un roller por parte de Ingrid, y viene con el juego neutral lanzando las granadas de tinta, buscando algo más, el back throw que consigue el asesinato lo confirma, y Wolf con el recovery ya en la orilla, buscando con un down tilt Mario, viene con el juego neutral, una combinación de jabs, viene el escudo para quitarse el daño de encima, un vaquero que no conecta y otra vez el back throw. Otra confirmación por parte de Yingling para llevarse un stock extra. Van a buscarlo, ojo, cuidado con los rollers. Viene muy bien con el backer y solamente queda un stock por cada uno de ellos. Tanto Wong con Chuck con pocas posibilidades de vivir. Bien la recuperación por parte de Hyuga. Viene otra vez el recovery y no le logra conectar ese downer que estaba buscando. El mismo Jungling, el Tung Link, viene el grab, el throw directamente enfrente para tratar de acomodar algún combo. Va a buscarlo Mario, lo está tratando de cazar. Viene ahí Wong para quitarle esa presión que tenía encima, una combinación de jabs. Y viene el backthrow por parte de Sonic. Ahora van a buscar ambos a Tung Link. Y viene el juego neutral, viene un downer, otra vez neutral. Lo van a buscar entre ambos, van a quitarle qué el buen stock. Daño, ese daño de verdad se lo pusieron. En cuestión de 5 segundos, Hyuga recibió una paliza monumental por parte de ambos jugadores del equipo azul. Uf, cerca Hyuga, estuvo muy... no puede castigar Wonf, vámonos con el back throw. Recupera bastante bien. El neutral ahora pasa a manos del equipo azul, lo han estado manejando bien. Les faltó un poquito de tiempo adaptarse, pero bueno, aquí lo tenemos. Uy, Wonf ahí... cerca de autocastigarse con ese stock, pero bueno, todo bajo control, él conoce su personaje. Uy, el backthrow. Evita bien el roller. Sí. Y ojo, cuidado que viene el juego de upper por parte tanto de Sonic como de Yingling. Viene el recovery y viene Mario con las monedas, quitando a la morralla un upper y lo confirma Hyuga. Solamente queda Wonf, podrá hacer la morada, son tres stocks todavía, 3-1. Viene muy bien para quitarse la presión de encima, un dash attack por parte de este Tungling, una bomba también para meter un poquito más de presión. Se recupera buscando algún backer para quitarle ese stock a el Mario. Viene el back throw y ese upper que no lo logra confirmar. Oh. Pero a fin de cuentas, un último ataque de Hyuga termina dándole este primer matcharat. Todo fuera como un tilt para terminar las partidas. Sí. Ahí lo tenemos, el trade del final de la partida. Lo toma Tung Link y bueno, aquí lo tenemos apenas 1-0, ¿no? Si no me equivoco. Sí, va 1-0 apenas. Va iniciando. 1-0. Exactamente, exactamente. Vamos a ver qué más nos pueden dar estos equipos. Están bastante bien. ¿Va a haber cambios? Ajá. No, ok. Tenemos cambio a un Ken en dobles. Ok. No. Parece que no. Estaría bastante interesante verlo, la verdad. Tener este tipo de cambios. No había visto a Chuck con Ken. Usualmente se le conoce por seguirle viendo una y otra vez a este Yingling. Y bueno, empezamos el match número 2. Vienen los hombres inmediatamente. Ahora sí, castigar a este Tungling que tanto esfuerzo les costó quitarle algunas vidas. Bien con los escudos, jugando excelente el equipo verde. En este instante el Graf que falla Chuck y empieza la combinación. Ambos buscando castigar a la misma Yingling. El Sonic es demasiado molesto. Tiene demasiados ángulos que no te deja jugar en paz. Ni siquiera ponerte en una posición tan cómoda, sobre todo para Tung Link de quedarse afuera y empezar a mandar boomerang, bombas y todo lo demás que pueda en su arsenal de proyectiles. Sí, definitivamente es una barrera, como tú lo mencionas, y es que es muy difícil entrar, pero bueno, en este punto el equipo azul ha dominado un poquito más el daño. Uy, aquí lo tenemos, no alcanza a castigar a Brian, sí, pero bueno, Chaga y pierde la primera stock, creo que un poco temprano para el porcentaje que tenía. Con el parry bastante bien e intenta castigar con el forward smash, no lo va a meter. No. Vamos a ver, ok, aquí tenemos una situación en donde cada quien está realmente peleando con su mono, aunque se cruzan de repente, no hay todavía mucho compromiso por parte de ambos jugadores, por parte de ambos equipos, perdón, para realmente meterse ahí como a una team fight o un mayhem en medio de absolutamente un scrimmage todo. De agarrar dos contra uno y empezar a meter presión, viene el back throw por parte de nuevo. Muy bien, el backer por parte de Wong, doble backer y termina confirmando en contra de Hyuga. Viene un grab, ¿a dónde lo va a mandar? Tratando de quitarse la presión de encima.
viene muy bien Mario con el Force Smash y van a buscar ahora a la Inkling. Sigue otra vez metiendo presión desde lejos, viene un upper por parte de Hyuga que ya tenía en un ángulo favorable a la misma Inkling. Viene con los backers, sigue la persecución Wonf buscando tal vez un upper, el backer sigue tratando de conectar, poniéndose tal vez buscando algún setup de asesinato para que Inkling pueda rematarlo también con su upper. Siguen levantando a Hyuga, no lo van a dejar que esté tranquilo y saben que esta es una de las claves que ellos necesitan, sí, para que no les pase lo mismo que en la partida pasada. Viene el grab por parte de Toon Link, la manda hacia adelante sabiendo que ya venía Wonf a presionar y dándole un poquito más de espacio que Mario alcance a reaccionar. Bryans que logra pues con el upper castigar Hyuga y se nos va Inkling también, no, se nos va Wonf también. Doble se nos fue, exactamente, es, va a ser una situación de nuevo un poco pesada. Recordemos que esto es Winner Semis de dobles. Y bueno, aquí lo tenemos, Wonf en la esquina, realmente no ha podido hacerle bastante daño a Bryans, sí. Ok, ya, el golpe, de todos modos arrastra a Wonf consigo, mete daño, pero no es suficiente para tomarle stock. Sí, de su contrincante. A Bryans lo mandó. A Bryans, exactamente. Bueno. Ahí el team combo a su mismo compañero. Pero bueno, es que realmente el juego de dobles, o sea, el face, o sea, de dobles, es muy rápido en esta edición, entonces es un poquito más difícil. Más difícil seguir la acción y sobre todo también hacer follow-ups necesarios. Bueno, pues tienes que aprovechar cualquier momento de certidumbre que tengas, donde quedas solamente tres personajes en el escenario para realmente castigar y hacer esos setups que tanto estás buscando, algún grab que te confirme y sobre todo eso que estamos buscando ahora. Wonf con un forward smash, bien, buscando ahora con el backer, castigando a Young Link que se recupera de manera excelente y ahora se lleva el stock de Mario. Bryans está un poquito en problemas, quedan todavía tres stocks por bando, pero mucho porcentaje para el equipo azul. Que ojo, están empezando a buscar a convear a este mismo Mario. Jack, que está con mucha presión en el escudo, que tiene que quitar el escudo y recibe mucho daño. Y un up throw, ¿qué fue eso? Un up smash. Lo calculó bastante bien Hyuga. Toma la stock de Wonf. Sí, no, esa, el control de personaje que tiene Wonf, la neta, mis respetos. Pero sí van a tener que tomar la stock de rapidísimo de Toon Link si de verdad quieren una oportunidad de tomar este segundo juego. Ojo, que ahí le quitan un poquito de presión. Viene doble dash attack, pegando e impactando sobre ambos oponentes. Se terminan llevando a Bryans, le quita el stock y esto se vuelve un 2 contra 1. Veremos si es capaz de hacerlo. Viene el up throw seguido de un upper, buscando el upper todavía. Y aquí viene ya los backers por parte de Wonf, tratando de meter un poquito más de presión. Vienen las bombas, las bolas de fuego por parte de Mario. Vienen con los uppers, una combinación de jabs. Viene la presión, el up smash que termina levantando a Chuck. Pero sigue la presión 2 contra 1 muy bien con estas bolas de fuego, haciendo spacing, dándose un poquito más de espacio y libertad para respirar y pensarlo bien. El back throw, sí, lo confirma, se lo lleva. Y mucho porcentaje, ¿verdad? Se lo puede llevar. Muy bien el parry por parte de Chuck. Aquí viene el 1 contra 1, sin playera, ambos vienen con las granadas tratando de buscar otras opciones de juego. Viene el recovery por parte de esta Inkling, no, el down tilt que no conecta, buscando los uppers, viene otro upper, el roller para quitarse la presión de encima, una y otra vez bola de fuego, buscando aquí, excelente, con el neutral, el roller para buscar otra vez reposicionarse, acercarse al escenario, el backer que lo está buscando Mario, una otra vez, el escudo que termina de proteger a esta Inkling y haciendo lo mismo, de backers y neutrals, tratando de hacer algún combo, quitárselo de encima y ponerlo en un escenario aéreo donde pueda castigarlo con uppers. Arad, esto está que arde, esto está que arde. Solamente está buscando una oportunidad más de rato. ¡Ahí está! ¡Suficiente! ¡Lo toma! Si ya no era posible o humanamente vivir con un DI que te pudiera salvar de eso. Pero qué manera... O sea, de verdad, del equipo verde, de perder la ventaja en un solo segundo, Bryans retomar esa ventaja sacando del escenario a Wonf y mandando volar para la izquierda a Jack para que no lo pueda interrumpir. Y se mantuvo en una posición muy, muy, muy fría. Supo cómo manejarlo. Solamente estaba buscando un confirm, un grab, lo que le diera ya para ganar. ¿Cómo le sirvió el escenario, no? Estar en una plataforma externa, darse el tiempo de lanzar bolas de fuego para tener este spacing y repensar qué voy a hacer, quién me llega primero. Muy bien cómo logró se topear esos dos últimos stocks. Y hubo un cambio, Chuck con Palutena. Me parece... No sé si adecuado, pero me parece lógico el cambio. Palutena tiene muchísimo firepower. En equipos debe ser de bastante recibir esa bola de fuego en la cara. Sí, el B-Side te ayuda también como proyectil. Exactamente. Entonces, vamos a ver cuál es el resultado de Palutena, ya que mete muchísimo, muchísimo daño sin ninguna ayuda de algún tipo de asistencia. Y también puede confirmar sin ningún problema. Entonces,
Pues va a estar interesante, uy, bastante bien a los dos, ahí haciendo el team combo doble. Pues bueno, ya está Palutena, los Nerd Simulator, una y otra vez, Nerd tras Nerd tras Nerd tras Nerd. Y veremos si lo busca. Ahora está recibiendo mucha presión tanto de este Toon Link. Y creo que estamos viendo una forma de jugar distinta, ¿no? Porque ahora vemos a Hyuga atreviéndose un poquito más, ir a cazar a Palutena, sabiendo que pues tal vez no es un personaje tan rápido y tal vez tenga un poquito más de prioridad, sabiendo que pues sí, hay algunos cuantos counters que los reflex que tiene en cuanto a proyectiles que le pueden, claro, también jugar un poquito en contra. Vamos a ver cuál es la función. El dash attack, mata a su compañero a Sonic. Y bueno, Brian no duda ni un solo segundo en tomar ese stock. Wonf llega a repartir patadas y el único que no ha perdido su stock es Hyuga. Hyuga que se mantiene todavía con esos tres stocks. Seguimos viendo a Wonf que busca meter presión. Están castigando fuertemente a Bryant, pero ese es su trabajo. Él sabe que él tiene que absorber, ser esa esponja de daño, absorber todo el daño y dejarle el trabajo otra vez de empezar a desgastarlos a distancia. Vienen con las bombas, vienen con estos boomerangs a distancia. Palutena muy bien con el escudo Chuck protegiéndose y va Wonf a buscar otra vez a Bryant con ese Mario. Castigando un poquito a Palutena, no es lo que querías, a tu propio compañero empezar a hacerle algo de daño. Quieren incesantemente a Hyuga, muy bien con la bomba, un upper para continuar con el combo y darle más espacio. No mata ese OP, ese especial de Mario que estaba tratando, y aún así se terminan llevando a Wonf, que ya estaba en muy alto porcentaje, Arad. Así es, no hemos visto realmente ningún arriesgue de Palutena en parte de utilizar sus especiales para sacarlo del escenario. Recibe tremenda tunda, tremendo golpe, toma el stock bastante bien Wolf, y aquí Wolf ha sido el powerhouse de toda esta partida, al menos del equipo azul. Ha sido el que ha tomado las kills. Palutena solamente se ha dedicado a sumar mucho, mucho, mucho daño. Tratar de aportar con eso. Exactamente. Y bueno, vamos a ver cuál es el resultado que puede hacer aquí Palutena. 129 ya de Brian, de daño. Entonces, se lo pasa de nuevo el team combo ahí un poquito inesperado. Digo, es que reaccionas a lo primero que te llegue, sí, hermano. Es difícil, ¿no? Es muy caótico por tanta velocidad. Y aún así lo ha sabido estabilizar mucho más el equipo de Hyuga y Bryant. Ojo, una bombita. Bueno, hablando de ello, inmediatamente lo que hacen con la bomba, un Graf que no quería, de nueva cuenta Wonf en contra de Palutena. Y sigue la presión al escudo de Sonic. Y aquí vienen, ahora sí, la combinación tratando de castigarlo. Pero ya viene Hyuga con el upper confirmando y dejando los últimos dos stocks para el equipo de Wonf y Chuck. Ojo, que esto es peligroso. 83% del porcentaje, números rojos para este erizo que sigue buscando presionar los escudos. Viene con los backers, el neutral, el nerf por parte de esta Palutena que no consigue ningún grab, ninguna combinación de jabs. Viene el upper por parte de Mario, sigue la presión por parte de Hyuga con algún neutral aéreo, buscando quitarle la posibilidad a Wonf de seguir respaldando a su aliado. Ojo con los grabs, viene una bomba que castiga a Palutena al instante. Mario con el backer está posicionando a Palutena tal vez para algún kill setup. Y ojo, que viene con los upper, otro más. No, y viene no, el monedas, no, lo manda a volar. El equipo Rocket ha sido vencido otra vez. Exactamente, y lo tenemos con el up smash de Brian. Qué actuación más impresionante, sí, por parte del equipo verde. Y de nuevo, el equipo Rocket ha sido vencido otra vez. Arad, qué gran demostración nos acaban de dar. Qué bien la jugaron. Bastante bien. Digo, bastante, tengo que respetar, siendo honesto, respeto también el cambio que trató de hacer Chuck, sí, pero siento que no funcionó, no se adaptaron entre ellos. Creo que simplemente el equipo verde no los dejó adaptarse. O sea, la función que tienen Brian y Hyuga, en la coordinación en que tienen entre el daño y el killing setup. Sí. O sea, de verdad, Hyuga es una pared en la que no te va a dejar porque tiene a Mario enfrente y aparte tiene las bombas, puede actuar desde atrás. Es un personaje ágil, es un personaje rápido y tiene un backthrow que te asesina. Entonces, puede estar trabajando en la esquina sin ningún problema. Sin ninguna dificultad. Y bueno, pues esta fue la primera partida de doubles en Winner Semifinals. Todavía nos queda Loser Bracket Grand Finals, pero se está poniendo color de hormiga, Arad. Yo la verdad, disfrutando estas partidas porque sí, yo creo que Wonf y Chuck traen una espinita y es como que, brother, esto no nos puede volver a pasar, tenemos que llegar y quitarles, en caso de que queden como la parte superior del Winner Finals, algo de la dignidad, que porque sí les dolió. O sea, del hecho de que te lleves 3-0, sí te duele. Definitivamente duele más cuando eres el equipo que acaba de obtener los mejores resultados, sí, en el torneo anterior.
Entonces, por como tú dices, por la parte de losers, pues nos podemos, o sea, se puede recuperar el equipo sin ningún problema, pero sí creo que pica como costilla el ego, esa sensación, ¿sabes? Y te los dicen dos tipos, que de ego, sabemos. De ego sabemos, exactamente. De ego sabemos bastantito. Exacto, entonces sí es una situación como difícil, es la piedra en el zapato, uh-huh. En el torneo de Smash, cuando te sacan de winners, semifinals en dobles, siendo el equipo ganador con 3-0. Hermano, vámonos. ¡Pum! A ver, ahora tú nos estás mencionando, digo, estamos hablando de que tenemos Rule 7 Genesis y que, ojo, para ser de los primeros majors, el LCA de Querétaro aquí en el Smash Fest Ultimate, ¿quién de estos jugadores crees que vayan a participar por allá o que tú sepas a ciencia cierta que aquí de México vayan a competir? ¿Que vayan a Genesis? Ajá. Creo que Reggie. Ajá. Maester, estoy seguro también. Maester está allá y no está aquí. Sí, por eso va a ir para allá, se va a quedar allá hasta Genesis. Ajá, queda allá hasta Genesis. Creo que va Rinku. Ajá. No sé si va Edgar. De aquí de Ciudad de México, no sé si va a ir Javi. Bueno, de Ciudad de México estamos en Querétaro. Bueno, sí, sí, estoy, yo viendo a los de Ciudad de México, de Querétaro no sé, ¿eh? No sé si vaya alguien de, o sea, no sé si vaya alguien de Querétaro, estaría interesante saber. Son varios, más no los tengo, o sea, no los tienes confirmados. No los tengo confirmados. Esos son los que de los que ya mencioné, son los que ya sé que sí van. Hay que seguir dándole prioridad a la delegación mexicana y ya tenemos otra vez, ahora tenemos a Isabel o Canelita con el pequeño Toon Link y del otro lado tenemos a Wolf y a Lucina. Bueno, pues ya sabemos Young Bass Lord y Rox, Rox con Lucina y Wolf teniendo siendo comandado por Young Bass Lord. Del otro lado Neri. Bueno, pues tenemos a Neri con Canelita. Con Canelita o Isabel. Canelita, es el día del plátano. No, por favor, Arad. No, otra vez es demasiado pronto. Y buscando a base de neutral, ¿eh? Viene bien haciendo lo propio Canelita, levantando a sus oponentes, buscando que esos proyectiles le den un poquito más de libertad. Es un duelo con muchos proyectiles. Y me gusta esta dupla, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué bien! Con ese Ner termina castigando. Toon Link a sus oponentes y Lucina está en una zona bastante peligrosa haciendo el Edge Guard muy bien el special por parte de Toon Link y sin que se Chicheñol, no. Efectivamente, Chicheñol. Pero bueno, aquí lo tenemos. Uy, el dash attack por parte de Toon Link está bastante bien. Con ese neutral aéreo mantiene bastante la pared de rojo sin ningún problema. Neris y las ve negras. Neutral aéreo de nuevo y vamos a tomar las dos stocks. Aquí Rox va a tener que ser el banco de vidas. Tiene 156%. No hay problema, vamos ajustándolo a la esquina. Todo el daño prácticamente que haga es completamente gratis. Uy, el fair no va a ser suficiente. Pero bueno, aquí ya Wolf tiene bastantes problemas. La mina ahí que deja Isabel está bastante fuerte. Y bueno, toma la stock. Y Val ya tiene 116% de daño. No sé si le haya convenido bastante tanquearse tanto daño nada más para haber mantenido la tercera vida de Rox. Sí, lo sé. Es difícil. Young Bass Lord tratando de mantener ahí, siendo la presión todavía, Neri mandando a volar a Ankh de su propio lado. Y bueno, pues aún así se complica la situación. Se complica todavía la situación para este equipo rojo que tienen mucho porcentaje, números bastante rojos en su contra. Viene bien la recuperación, pero muy bien el down tilt por parte de Wolf, que está buscando con ese down smash castigar tal vez a Toon Link, que viene con las bombas, sigue con los neutras, viene el grab haciendo el back throw y buscando tal vez algún kill en setup. Muy bien, se hace cargo de Canelita, el día del plátano lo termina confirmando y adiós. Ojo, que Lucina tendría que hacer este trabajo de extermino, ¿no? Front throw, nasty, exactamente, perdón, se me trabó completamente. Se te lengua la traba, no hay problema, es demasiado rápido, pasan demasiadas cosas, tenemos que tener ojo de águila, viene muy bien con el... Muy bien ese upper, como si nada, Rox, me gusta la manera que Rox tiene la habilidad de meterse justo en medio de la teamfight o justo en medio de donde todo está el caos y acertar bastante bien con esos aéreos, poder clavarlo. Así ha tomado muchísimas stocks y no está dejando regresar a Neri al escenario bastante bien con ese backer. Y él de verdad lo mantuvo a raya, no lo dejó subirse, el edgeguard estuvo impresionante. Bueno, pues buscando backers también aquí Lucina y un down smash le termina asegurando esta primera partida a Young Bass Lord y a Rox. No te gusta decir Young Bass Lord, ¿verdad? Young Bass Lord es muy largo. Es muy largo, entonces le diremos... ¿Le dirás Val? Val, sí. Yo le quiero decir Young Bass Lord.
Young Grace Lord. Bueno, es que me gusta cómo suena. Es, suena nombre. Es agradable pronunciarlo. Suena un rapero con influencias de grunge y trap, pero es blanco. O sea, si tiene Young, es blanco. ¿Estás siendo racistas con los blancos? No, pero es rapero blanco. Ah, es que eres blanco, no puedes. Soy blanco, ¿no? No puedes exactamente. Ser racista. Entiende. Entiendo tu punto. Exactamente. I got you, bro. ¿Cómo ves esta dupla de Toon Link con Canelita o con Isabel? Venga, me gusta la combinación de proyectiles y todo lo que generan, sí. Todo el caos que generan en el escenario. Digo, Isabel en sí para dobles es un personaje muy versátil porque tiene pockets, porque tiene buen regreso, porque tiene la mina, entonces tiene muchísimo control de del escenario. Pero no sé qué tal funcione con Toon Link, ¿me explico? En esta partida, bueno, vimos que dominó Young Bass Lord y Rox, pero no sé si fue por la sinergia del equipo, por el matchup de los personajes, o que haya sido. Entonces, hasta ahorita me ha gustado cómo ha jugado Neri, pero le va también muy mal en la esquina contra Rox, por el hecho de que es Lucina, le va a ser muy, muy difícil regresar al escenario. Bastante de acuerdo. Arad ahí estaba buscando tal vez algún grab, haciendo lo propio. Young Bass Lord tratando de meter presión. Ya van a las esquinas. ¡Uy! ¡Oh! ¡Adiós a Rox! Al instante spikeado hacia abajo. Se despide su primer stock muy pronto, con muy poco porcentaje y la presión que estaba haciendo tanto Canelita. Ahí viene el combo en el equipo, buscando entre Opers y Fers algo de presión, una carnada. Le empieza a hacer el grab con un backdrop instantáneo. Logra recuperarse Rox, tiene que soltarse el escenario y otra vez se recupera Canelita con muy buen recovery vertical. Un down smash por parte de Wolf que termina confirmando. Se lleva a su compañero, no me parece nada bien. Bueno, ahí Neri toma tres vidas, muy rápido. Ok, nos vamos Neri para abajo. Y Yang de nuevo para abajo y esto prácticamente se pone a ceros. Todos está parejo. Ya no está tan cuesta arriba la partida, estaba demasiado difícil con esos 6 stocks completos para el equipo rojo. Y ahora dándole un poquito la vuelta ahí, buscando los down tilts. Muy bien, haciendo ese torbellino. El pequeño Toon Link va buscando otra vez con un neutral quitarse la presión de encima, evitando con un roll ese force smash que estaba tratando de castigar. Down tilt, ahí estaba buscando un up smash en contra de Canelita. El spike en contra del escenario, quitándose tal vez a Toon Link. No logra castigarlo, está buscando algún fair. Y el que sí castiga es Wolf. Están metiendo ambos la presión, jugando mucho en las orillas de los escenarios. No los han dejado regresar real. Bueno, ahorita ya tienen un poco más de centro de escenario. Pero como tal, uy, cerca de pegar esa bomba y Rox pierde la vida. Y bueno, se pone ahora a favor del equipo rojo. Como en cuestión de nada. ¡Uy! Wolf recibe una cantidad obscenísima de daño por mucho ese daño que tuvo. Aquí un grab equivocado, me imagino, por parte de Anga, su compañero. ¡Uy! El dash attack de Wolf no va a ser suficiente para tomarlo. Pero ojo, Wolf ya está en la esquina. Vamos a ver si puede regresar sin ningún problema con side B. Ese side B de Wolf está increíble, aparte de tener un hitbox enorme. Sí. Backthrow como si nada. Y ahora, bueno, va a ser muy difícil para Wolf mantener esa última vida con 114, pero de verdad necesita mantener completamente el ritmo. De lo contrario, ya sea Aang, Neri o su propio compañero accidentalmente podrían tomar la stock de este lobo ya bastante dañado. Ojo, que con los rounds nos empiezan a pegar la Lucina. Está recibiendo mucha presión, lo está buscando bien. Tanto Neri como Aang castigan y solamente queda Lucina, que con muy poco recovery va a lograr recuperarse, pero bien la carnada. Vámonos a pescar, cabrón. Y lo pescó, ojo, completamente. Que... ¡No, Toon Link! Este se vuelve uno contra uno. Y bueno, veremos si tiene lo necesario para regresar de una zona desfavorable. Viene con los Fers, tratando con algún neutral, pero el Bacto y el cerca. DI le termina ayudando. Se va a recuperar la carnada que estaba puesta, okay, pero el bien. Up Smash bastante lo confirma. Bien. Aparte me encanta que le pone el signo de no pasar. Sí, no pasarás. No, te detienes ya, aquí. Lo detiene en seco. Bueno... Esto se pone 1-1, Arad. Y aquí estamos, pues, ante el siguiente match para definir quién avanza a el Winners. No, no, todavía hay que recordar, esto es mejor de 5 ya. Tienes que ganar 3 matches para así estar es. En esas Winner Finals. Así es, así es. Y bueno, aquí lo tenemos. Canelita y Toon Link funcionaron de una manera, pues, agradable. Lo vimos, nos fuimos a pescar. Ese último estuvo bastante agradable. Nos fuimos a un innecesario 1v1 por haber perdido un stock, pero... Pasa. Digo, pudieron habérsela llevado más tranquila y a fin de cuentas,
pues aún así lograron llevarse ese match. Pues adaptándose ya, ¿sí?, al duelo, les fue un poquito más caótico y ahora les funcionó de mucha mejor manera. Es difícil quitarse la cocina igual de encima, pero todos esos proyectiles te sirven para tener un poquito más de spacing, buscando uppers de manera constante en Eri para castigar a esta Lucina. Y ahora está en fuego cruzado el Toon Link, que viene con un downer a marcar el terreno. Ojo, viene ahí con un dash attack, buscando todavía los fairs, este Wolf y los neutrals por parte de Lucina. Viene una combinación ahí de dash attack para quitarse, de ataques normales para quitarse de encima la presión y seguir teniéndolos en la orilla. Tal vez algún grab con mucha presión todavía encima, un back throw, pero muy poca respuesta y follow up. Adiós a Canelita, y podríamos decir lo mismo de Toon Link. Con el recovery lo termina llorando Neri, logra agarrarse de la orilla del escenario, un down smash, un down tilt y otro stock para afuera. Este es el de Lucinarad. Así es, y aquí lo tenemos, la dominación completa en ciertos caracteres por parte del equipo azul. Pero bueno, aquí lo tenemos, cuidado, Rox, no, 31 de daño, bastante bien por parte de Canelita, se recupera con esa caña de pescar sin ningún problema, recibe un golpe bastante fuerte y Wolf nos se va muy muy lejos. Vamos a ver si aquí Ang puede mantener esa vida. No, el Dolphin Slash, vámonos, para arriba, pierde el stock. Pero bueno, eso no lo va a detener de ninguna manera. Canelita de nuevo metiendo muchísimo daño. Le está dando su plátano chicheñol. Señora, puro resorterazo a máxima distancia. Ojo, sigue buscando Lucina tal vez entrar y empezar a generar algo de daño. Ojo, Toon Link termina castigándolo. Se va, adiós, un solo stock. Queda 4-3 en stock. El equipo rojo con ventaja. El up B para Lucina para quitarse un poquito más de presión, buscando otra vez Fers, un upper que termina confirmando el stock y van a seguirlo buscando. Wolf que termina recuperándose, fin de cuentas. ¡Uy, no! Un force smash por parte de Lucina, le termina entregando otro stock y estamos 3-2, se invierte la situación. Un backthrow por parte de Canelita, va a buscar, va a pescar y no consigue nada. Upper por parte de Lucina, va a buscarlo, upper y un force smash, un Fer para tratar de seguir con el follow up que no lo termina consiguiendo. Sigue metiendo presión Fer, ojo que está buscando muy bien ese grab a otra vez al juego neutral. Lucina buscando levantar a Canelita y Wolf viene con el back throw, lo van a buscar, van a tratar bien de tener un upper, la combinación de algún combo, nada. Uy, ahí situación muy muy peligrosa para Ang, vamos a ver, recibe el Fer por parte de Lucina, no va a regresar. Qué y es bien. Todo absolutamente de parte del equipo rojo. Equipo azul dominó bastante bien, los mantuvo en la orilla, supo qué hacer, metió el damage output correcto y los killing setups estaban on point. ¡Qué fuego estos muchachos! ¡Qué juego estos muchachos, Arad! Bueno, ida y vuelta, mapa 1, mapa 2, escenario 3, todos cambiando, ida y vuelta. Y tenemos pues el set point para los chicos de John Baselord y Rox. Y Rox, así es. De ganarse aquí, se aseguran su posición en Winner Finals y tienen que remar contra corriente tanto Ang como Neri. Después de un segundo mapa donde lograron adaptarse mejor, no les sirvió tanto el escenario. Veremos a dónde vamos a caer en esta situación. ¿Lograremos tener el 3-1 o se va 2-2 esta serie? No lo sé todavía. Pues estamos ya en Yoshi Island. Así es, y bueno, vamos a ver cuál es el desempeño de los jugadores en este escenario particularmente pequeño y con las orillas un poco inclinadas hacia abajo. Pero bueno, vamos a ver, ahí entrando bastante bien con el Dancing Blade, lo saca para los dos a la orilla, mantiene sin ningún problema Wolf, ok, buen daño, de todos modos regresa con la espada hacia abajo. Empieza un poco caótico, de todos modos ve un poquito más el neutral del equipo azul, pero bueno, se están haciendo, creo yo, más el apoyo y están un poquito más aware de dónde está su compañero y en qué situación para saber si actuar en cuestión de ayuda. O respuesta, eso sí. Exactamente, pero bueno, aquí tomamos la primera stock, Canela se cae. ¡No! Termina castigando a Roxy y que inmediatamente sale a buscar el stock por parte de John Link. Viene el grab hacia abajo por parte de Neri para seguir buscando alguna combinación. Vienen los espadazos por parte de este Toon Link que no va a alcanzar a recuperarse. Tal vez sí, la bomba le termina ayudando. No, es lo suficientemente alto ese recovery para regresar al escenario y con ese 142% buscar hacer valer ese stock con la bomba. Todavía algún boomerang para castigar. Muy bien, viene el throw hacia abajo para seguir respondiendo, castigando y darle tal vez la oportunidad a Canelita de hacer algo. Mucha presión en el escudo de Wolf que hace un touch and spot.
los dos grabs completamente coordinados, ¿sí?, con los dos pommels y para arriba me pareció algo así de combo video, hermano. Se vio muy, muy bello. Estamos conectados, dicen ambos jugadores. Y todavía, bueno, pues ya después de un 173% y un Force Smash por parte de este Toon Link, terminan asegurando otro stock 3-4, una ventaja para el equipo rojo que quiere llevar esto al quinto juego. Siguen levantando a Lucina, que tiene que buscar aterrizar en alguna de las plataformas y sigue con un dash attack. Ojo, muy bien lo del Link. Ahora responde con el dash attack Wolf, que buscando con juego neutral un Fer que conecta y sigue tratando de sacar del escenario a este Toon Link, que con la bomba logra rehacerse del escenario buscando con el proyectil algo más canelita, pero el touch spot no le termina ayudando. Pero no, aún así canelita, fuera nasty. Fuera del escenario le castiga y le falta el respeto a Lucina. Así es, Lucina había bajado al escenario para cazarla completamente. ¿Sí? Y Neri sin ningún problema suelta inmediatamente el neutral air, lo pega y lo manda de regreso. Lucina obviamente se queda sin salto en este punto, no puede regresar, pierde la vida y se la tiene que robar a Val. Ahora Val está en una situación muy muy peligrosa donde de verdad necesita hacer ese banco 122. No, bueno, uy, cerca, regresa. Regresa bastante bien, Toon Link lo manda bastante lejos, pero bueno, va a necesitar sobrevivir un poco más este Lobo Solitario, villano de la saga de Star Fox, bastante carismático, por cierto. Con una gran canción, por cierto. Sí, definitivamente. Ojo, que ahora van a buscar meter un poquito más de presión sobre este Toon Link. Aang tiene demasiado, tiene vida prestada y ahora la terminan reclamando. Viene Lucina por ella, pero ojo, números muy, muy rojos para el equipo azul. Viene el Graf, lo va a tratar de mandar, no lo confirma Neri. Y a fin de cuentas se termina llevando a Wolf. Viene el down throw y lo van a buscar fuera del escenario. Es mucha presión. Nos vamos a ir al quinto juego a menos de que pase algo milagroso. Los Rábanos, el DI. Termina tal vez la bomba cancelando el hecho de mandarlo para afuera. Viene un uptil y a fin de cuentas confirma. 2-2. Quinto juego, Arad. Nos vamos al quinto juego. En esta partida está bastante hype. Sí. Digo, ya irnos al quinto juego no es cualquier cosa, así que esto literalmente es punto para cualquier jugador. Para cualquiera de los dos. Y estamos al borde de la butaca, de la butaca, Arad, porque si son juegos de mucho hype, estaremos demasiado en Town and City en este último escenario. ¿Habrá algún cambio? No. Todos repiten. Se repite alineación, se repite pareja. Y Arad, aquí veremos quién se lo merece, quién lo trabaja mejor. No lo sé, se han adaptado muy bien tanto Isabel como Toon Link. Bastante, sí, definitivamente. Y este escenario, bueno, veremos cómo lo terminan de llevar. Venía el grab instantáneamente con el Fer. Ahí vienen los uppers por parte de Lucina. Tres uppers seguidos. Mucho porcentaje ya en 53%. Y ahí viene un neutral. Siguen sumando porcentaje para este Toon Link, que la está viendo bastante negra. Ahí está el upfront, el front throw para seguir buscando alguna combinación, algún combo, pero ya recuperando un poquito más el escenario. Wolf está en problemas ahora y el upper le termina quitando el stock. Lucina, que con ese Force Smash no termina asegurando nada, no era lo suficientemente fuerte al parecer para castigar a este Toon Link. Oh, pero el Smash completamente y de Wolf mete la garra completa que necesita. Está muy fuerte, muy muy fuerte. Ok, ahí Rox arriesgándose un poquito en contra de Neri. Regresa de todos modos al escenario sin ningún problema. Y bueno, vamos a ver. Uy, va a caer bastante bien. Lo agarra en la movida y le pega justo donde debe entrar ese golpe. Donde debería y donde lo quería. Estaba buscando con un downer. Ahí está el Force Smash y lo seguía. Termina levantando a Lucina. Lo va a buscar bien ahí Toon Link. Sigue con la presión de las bombas. Un down throw para quitárselos de encima y buscar que siga castigando a distancia con bombas, boomerang, flechas, lo que tenga. Con todo y chancla por encima, viene muy bien el grab. No, y Val, de nueva cuenta. De nuevo. Se lo lleva con un dash attack. Creo que ni siquiera se da cuenta que su compañero simplemente reacciona, va, hace la acción y se arrepiente después de eso. Down tilt buscando levantar a este Toon Link. Sigue con los Fers. Wolf para castigar y el up B para castigar y llevarse una vez por todas el stock de Canelita, que están 3-3 en stock hasta el último instante con una pequeña ventaja de porcentaje. Con vida prestada prácticamente este Toon Link.
Y ojo, viene ahí haciendo lo propio Isabel, quitándose de encima a Wolf, porque podría poner en jaque al propio Toon Link, que de nueva cuenta, 130%, se lo van a quitar de encima, lo van a buscar. ¿Quién lo va a buscar? Wolf va a ser el artífice que va a buscar tal vez el stock. A fin de cuentas se recupera Isabel y lo va a buscar con ese dash attack. ¿Quién lo va a castigar? Una bomba, muy bien. Y viene la combinación con el neutral para quitarse a Lucina de encima. A fin de cuentas, con un dash attack, confirma Wolf. Así es, hoy cerca la situación aquí en Neri, tiene 85%, es muchísimo daño. Uy, Rox de verdad vuela y se arriesga a irse a lo más recóndito para poder atacar a Neri. De nuevo, y lo tenemos con el backer, no va a ser suficiente. ¡Bien! Ok, ya es suficiente, va a tomar la stock, esto se pone 2-1, 65% de daño, no es suficiente para sacarlo, para mandarlo a volar. Pero hasta recuperándose hacen team combos estos muchachos. Parecería que ya es todo y que Rox y John Base Lord avanzarían a la Winners Finals. Parece que sí. Ahí está, lo consigue. Tenemos ya primer equipo en Winners Finals de estos doubles. Arad, pues hasta buscando un two frame por ahí el estimado John Base Lord. Se instauran en la final de Winners Finals de este Smash Fest Ultimate, que de nueva cuenta queremos agradecer a toda la gente que lo está viendo, que está apoyando a la escena mexicana de Smash Ultimate, que se sigue desarrollando en el ámbito de parejas, bastante, que también lo estamos teniendo en el ámbito de singles, que más adelante, que ya están las waves por ahí ejecutándose, que yo más al rato voy a dar lástima por allí con mi lástima. Game & Watch. ¿A qué hora empieza tu pool? No, como a las 6:30, todavía me queda rato. Ah, bueno. Yo puedo seguir aquí hasta el día de mañana, bueno. Y todavía tendría chance para jugar en mi pool. Pero muy emocionado, la verdad. Esta experiencia es muy grata. Yo creo que a toda la gente que nos está viendo, gracias por vernos, por compartir, por apoyar, por estar con sus jugadores favoritos, por darnos sus comentarios. Muchas, muchas gracias. De verdad se aprecia demasiado. Está chido, está cool. Que ustedes son compas todos. Que son compas y que ayuden a crecer también esta escena, que tenemos talento, a nivel internacional. Sí, y que se tiene que reconocer definitivamente, más. Creo que eso es algo de lo que poco se habla a nivel nacional. Poco se habla de ello. Shoutouts Andrés por ahí si está en el stream. Y al buen Ulibarri. Pero bueno, a lo que voy es, de verdad, para hacer, yo considero que Smash es el mejor esport que tiene México. ¿Sí? O sea, porque ganamos algo. Porque ganamos algo. No, digo, está StarCraft con Special y bueno. Pero algo grande, pero algo importante. O sea, realmente Leo se coronó como el mejor del mundo durante un buen rato. No dudo que ahorita esté entre los mejores. ¿Sí? Y es que la cosa es que no es solo Leo. O sea, no es... Está Javi, está Hyuga, está Meister, está Chag, está Wonf, está Rey, está Vedgar. Y la lista sigue Claudia. La lista, Claudia, exactamente. Que me tocó en el pool de Claudia. Sí, te tocó en el pool de Claudia. Chale, ten piedad, vato. Si estás viendo esto, hermano, ten piedad. Chale, vato. Pero sí, o sea, realmente son... es un nivel bastante grande la que hay en este país. Por eso es como muy... Empujo siempre la idea de... Fuiste a un torneo y te hicieron cagada. No pasa nada. No pasa nada. Estás en el lugar donde está... Realmente México es la cuna de las bestias de Smash en Latinoamérica. O sea, no hay país más fuerte que Smash en Latinoamérica. Y Smash podría ponerlo entre los 3 países más fuertes del mundo en Smash. Entonces, realmente no se desmotiven, porque si sienten que son buenos y llegan a ir a un torneo... ¿Y los destrozan? Y los destrozan, pero pudieron hacer algo, significa que tienen potencial, porque... No sé, pero se nos da bien los juegos de peleas. Somos aguerridos, somos unos guerreros. Y bueno, pues de momento seguimos esperando cuál será, ya sea nuestra siguiente semifinal o, caso contrario, pues nuestra Winners Finals en doubles. Que es un honor para mí estar narrando, es como que es mi primer Winners Finals, aunque sea en doubles, lo que sea. Yo estoy muy emocionado. Yo sé que tal vez mucha gente... Javi está feliz. Yo estoy feliz. Javi está feliz y eso es lo importante. Yo estoy muy contento. No, no es lo importante, pero estoy muy contento de tener la oportunidad de nueva cuenta. Agradecer a LCA Querétaro, a Smash Factor por darnos la oportunidad de decir, ¡eh, brother! ¡Quiero narrar! Y es, ellos como que, pues cáele. Sí, vente, hermano. Digo, hay muchos que tal vez no me conocen de la escena de Smash, pero yo... Probablemente, era narrador de League of Legends, estuve narrando por allá, estuve narrando como 5 años, todo lo que llevo de carrera, ya casi 6 años. Ya casi 6 años. Narrando League of Legends y ahora pues llegué a narrar Smash 4 muy ¿Cuándo salió? ¿Cuándo salió? ¿La primera liga latinoamericana?
que, bueno, pues esperemos que con estos torneos, con estos majors, con los weeklies, con los monthlies que se hacen a lo largo de toda la República, ustedes se sigan animando, una, para conocer a todos los jugadores, porque hay historias detrás de cada uno de ellos, porque muchos vienen, algunos vienen de Melee, otros vienen de 4. Otros ni siquiera vienen de Smash. Otros ni siquiera vienen de Smash. Otros vienen de lados completamente diferentes. Y bueno, vamos a tener la Winners Finals. Tenemos de este lado a Hyuga con Brian, ¿sí? Sí. Y del otro lado tenemos a Rox con Young Bass. Gracias por mencionarlo todo. Así es. Gracias, Arad. Pues Winner Finals, la primera que me toca narrar. Muchas gracias también a ustedes por ser partícipes. No por mí, sino por apoyarlos a ellos, que son unos muchachos con mucha, pero mucha calidad. Y estamos a punto de tener tal vez un dito por allí. El hecho de ver en este dito a dos Toon Links. Va a ser interesante, definitivamente. Interesante, definitivamente. Así que vamos a ver. Tenemos de nuevo a Rox Kun con Lucina del equipo rojo. Vamos a tener con su clásico como color rosa tranquilón. Sí. Ok, se cambiaron. Ah, parece que van a cambiar de lugares, claro, claro. Pues perfecto, claro, claro, que sí. Se acomoden, que se topen todo para empezar este Winner Finals. Hay que recordar, es el mejor de 5, el primero en ganar 3 escenarios es el que se queda en la parte superior, y los demás a seguir remando contracorriente desde el loser bracket. Me fascina de verdad la situación que tenemos de la variedad de personajes. Sí. O sea, no hemos visto muchos personajes repetidos en un top 8 ya de un major en México. Bueno, estamos viendo hasta Mario, un buen personaje para combiar, y que ahora lo han utilizado como una pared de carne, aquel que le da la libertad a este Toon Link. Y bueno, no, de hecho el dito era si quedaba Neri y Yang. Mea culpa, sí. Aquí estamos viendo a Young Bass Lord con Wolf y a la misma Lucina que ahora lo utiliza Rox en este instante. Va con todo, buscando la cita con Downer, castigando inmediatamente a Lucina. Viene Wolf haciendo lo propio entre Fers y buscando un poquito más el juego aéreo, que siento que se sienten un poquito más cómodos, que pueden buscar de mejor manera y sobre todo tener la posibilidad de asesinarlos, entre combiarlos, darles un porcentaje entre 100-120% a base de uppers, asegurarte de los posibles stocks. Sale volando Mario en este instante y el que confirma es Hyuga instantáneamente. Adiós a Lucina. Así es, ok, vámonos de regreso al centro del escenario. Bastante bien Lucina con ese Dolphin Slash. Ya lo hemos visto muchas veces, inclusive capitalizar stocks a la hora de castigar con el OP. No le da pero para nada de miedo. Muy cerca, no, sí regresa a alcanzar el Edge. Sin ningún problema recibe un Neutral Air por parte de Wolf para regresar, de nuevo, sin problemas. La bomba la tiene en la mano, bastante bien confirma con la mano, con la bomba en la mano. Pero bueno, regresa bastante enojado Val. El señor Young Bass Lord mete ese Down Smash y sin ningún problema se lleva el stock. Vamos a ver aquí Rox pegándose un Vals con Mario. Llega Young Bass Lord a su asistencia con ese Fer. Ahora sí le da un poquito más de espacio. Eso conseguimos con el espacio que nos da nuestro compañero, consolidar una buena kill. Un stock asegurado, pero mira cómo responde Hyuga. No se deja medio entrar al instante quitando un stock. Ojo, que ya viene Mario de nueva cuenta. Ahora metiendo presión en contra Wolf, que entre los Fers se termina llevando a Lucina, que está buscando con el Optil buscar alguna combinación de uppers. Viene la presión. Termina pegándole a su propio compañero. Es difícil, son demasiado escurridizos también. Mario, que con un Ner termina asegurando el terreno, pero de nueva cuenta ya la presión de Lucina con los Dash Attack. Viene un Up Smash que no es suficiente para llevarse el stock de este Toon Link. Muy bien entre el neutral de Lucina para hacerse espacio y a fin de cuentas el segundo Up Smash lo consigue. Así es, y bueno, aquí lo tenemos bastante bien ahí en la esquina manteniéndolos a raya sin ningún problema. El equipo rojo pierde la última vida. Val tenía una vida extra. Okay, ¿Se hace la transferencia? Se hace la transferencia, exactamente. De Vancomer al instante. Al instante. Por favor, patrocínanos. Exactamente. Y bueno, regresamos rápidamente a la partida. Tenemos una situación peligrosa aquí para el Toon Link. De todos modos, mete Sefer. Wolf, muy bien. Ahí mete el crítico del Side B. Mete la garra del lobo eléctrica. Y bueno, vamos a ver, ok, ahí intentando abrir con neutral aéreo.
Muy cerca. Vamos a ver si puede hacer algo en contra de ese Mario. Packer, por supuesto que sí. 115. Tiene Toon Link. Vamos a ver si pueden tomar este stock. Prácticamente están en la misma situación ambos equipos. Será cosa de ver quién empieza primero el 2v1. Muy bien, Rox ahí tomando casi la última stock de Toon Link. Manteniéndolo a raya, ¿eh? Aquí lo tenemos. Ok, Mario con el neutral aéreo, vamos a ver, cerca. Aquí Rox lo está haciendo completamente de pared, bastante bien, en mi opinión. No se quiere arriesgar, vámonos para atrás. Esto es una partida en la que no se quieren arriesgar. Aquí está el 2, el 2v1 en contra del equipo verde. Rox tendrá que hacer la actuación de su vida. 137-77 contra 103%. Intentando entrar con neutral, Javi, esto se está poniendo bastante fuerte. Así es, bastante fuerte, y veremos si lo consigue, ¿eh? La umbrada tiene que ser esta la leyenda, lo que quiere contar, casi rompe el escudo, y eso le iba a dar una ventaja impresionante. ¡Wow! Se va a llevar primero a Toon Link, ojo, uno, pero ahí está terreno, se lo puede llevar, lo va a conseguir, ahí está el primero, pero va a buscar el segundo, el neutral de Mario, que le da un poquito más de prioridad, que termina entrando, viene el spacing, va a tratar de hacerse un poquito más de espacio para respirar, la combinación de jabs, va a tratar de seguirlo presionando, un upper por parte de Mario, el counter no va a entrar, hace un air dodge y el backer le termina ayudando, se va a tratar de recuperar, lo va a conseguir, regresa al escenario, un backer de nueva cuenta, doble backer, triple backer, el 4 que termina entrando al escudo, una bola de fuego, el fair que le va a dar espacio, de nueva cuenta, se está parejo, no le termina ayudando a Rat, no se lo lleva, lo va a tener que conseguir, lo va a buscar alguno en el attack y viene el dodge on spot que no le termina ayudando, una bola de fuego, se va a recuperar. El backer. Ahí está, lo va a buscar el dash attack. ¡Ojo! ¡Y el otro! ¡Smash! ¡Lo consigue Mario! Y se llevan esta primera partida. ¡Ay! Impresionante la actuación de Brian para mantener la cabeza completamente fría, completamente adentro de una hielera y no tener ningún tipo de desfalque. Toma la última stock y se corona como el MVP de esta partida. Casi se la da Rox. Lo intentó, lo buscó. Y bueno, es bueno tener este tipo de escenarios. Ya se me puso la piel de gallina, ya estoy súper hypeado. Y prepárense para más gritos y más emoción, porque esta Winner Finals promete, Arad, promete demasiado. Donde se veía un escenario muy cómodo para Hyuga y Bryans, pues no terminó siéndolo tanto, que hasta le sudó al último instante, repetimos. Ahora veremos, pues, cómo sale este intercambio. Viene Lucina de nueva cuenta, van a buscar la presión de nueva cuenta en contra de Mario. No pueden irse con todo sobre Mario porque es mucho el daño que puede meter a distancia, es mucha la incomodidad que sí le deja a situación y terreno de combo a Mario, sí, con las bombas. Definitivamente, creo que esa es la palabra perfecta para describir la situación en la que a Mario se tiene sus contrincantes. Incomodidad completa. Es la incomodidad de causar a dos, o sea, de verdad a los dos integrantes del equipo y poder darle todas las herramientas a Hyuga para que pueda actuar sin ningún problema. Y este papel lo cubre bastante bien Brian. No solamente eso, nos demostró ya en partidas anteriores, sobre todo la última, que puede mantener la paciencia así se quede él solo. Él también puede hacer daño, él también puede matar. Pues bueno, ya dando un espectáculo en una de las series pasadas, Bryans lo hizo y aquí casi Rox termina haciendo la umbrada muy bien, regresando haciendo el false falling con el neutral. De nueva cuenta para quitarse la presión de encima. Viene Mario con los uppers, doble upper. Terminan castigando a Wolf. Lo dejan con su primer stock fuera. Y ese force smash con el DI de Toon Link que le termina ayudando a no irse a volar. ¿Qué lo va a hacer? Va a hacer backthrow muy bien la bomba, salvándole la vida y permitiéndole viene quedarse un poquito más. Ojo, viene el up deal. Estaba buscando tal vez alguna combinación. Viene Mario con los uppers tratando de conseguirlos. Está Lucina otra vez con la presión buscando a Ferz. Lo va a buscar con un upper. El Ferz de Wolf que no termina conectando, pero sigue el Ner que termina entrando, backer por parte de Mario, y ahora siguen, adiós, bien la confirmación de Rox. La actuación de Toon, de Rox en contra de ese Toon Link, muy bien calculado, el spacing increíble, así como también el spacing de Hyuga, es algo de lo que no se puede discutir. Toma la stock,
sin ningún problema. Y bueno, vamos a ver cuánto es el daño que puede meter ahí. Lo tiene en la esquina. Bastante bien Rock se ha podido meter en los nervios de este muchacho. Bastante bien cargando todo el smash. Se lo pega al fontanero de color verde. En este caso, generalmente usa color rojo. Pero bueno, manteniendo el centro de escenario. Carga todo el smash bastante bien. Golpe con los dos, a los dos con ese upper. Muy bien ese golf. No le va a matar, así que daño extra. Mira, bienvenido, mejor, bienvenido. Daño en abonos. No y... es cierto. No es cierto. Termina matando, se lleva otra vez Hyuga, otro stock, 3 a 4 en otro stock. Es mucho porcentaje para Bryans y tendrá que saberlo administrar de buena manera el backer por parte de Wolf, que le empezaría a costar la vida. Logra la recuperación, ojo, con el uptil por parte de Lucina. El backer por parte de Wolf, el dash attack, que sigue metiendo presión a ambos bandos. No se va a detener por nada el Fer, que sigue castigando a Toon Link y lo va a seguir buscando. Otro Fer que no conecta la bomba, directa a la cara. Se recupera de nueva cuenta Mario. El air dodge termina llevando a Mario y a un down tilt que termina sacando al propio Toon Link, que sigue con el recovery. Están con un stock menos. Es mucha la diferencia. Y aún así es difícil. Todavía oportunidad. Ya lo hemos visto por parte de este equipo. Siguen castigando. John Baselord tratando de buscarlo con algún upper. Se terminan estorbando ambos. El escudo de Hyuga termina resolviendo con algún roll hacia la izquierda. Vienen con los up deals y con el upper para seguir castigando a Mario. El neutral. Muy bien, sí. El dash attack de Wolf a partir de 150, 160. Depende del personaje que seas. Ya empieza a matar. Más en la esquina, obviamente. Y aquí lo tenemos el resultado. Bastante bien ese golpe por parte de Toon Link. Pero le da las herramientas para matar. Lo setopeó. Sí, exactamente. Y aquí, ojo, que es el momento idóneo. Son tres stocks en contra de uno. Lo puede hacer, sin ningún problema. Hyuga es buenísimo. Sabemos que lo puede hacer. Está buscando el up smash después de ese boomerang. Se termina recuperando la bomba para meter un poco de presión en la orilla y evitar que Lucina recupere o regrese tan rápido. La base del front. No, termina siendo back throw, pero ese force smash le termina castigando. Y Lucina, Lucina termina el trabajo. Se lo lleva. Y a fin de cuentas tenemos... Mapa 2 para la dupla de John Baselord y Rox. Así es, sí veía bastante bien la posibilidad de que Hyuga pudiera hacer ese 2v1. Pero la verdad es que Rox actúa de manera independiente, muy inteligente, manteniendo la raya. Sabe que puede dar ese stock. Sí. Sabía que podía perder a cambio de que Hyuga también perdiera su stock. Sin ningún problema, todavía tenían 3 de sobra. Así que fue una decisión correcta, fue una decisión muy bien pensada por parte de Rox. Porque a veces cuando ya quieres matar de verdad... ¿Sí? Se te va la cabeza completamente a un lado, a un plano existencial que ya no sabes. Se te dejan de ocurrir las ideas más prácticas para tomar la stock. Las decisiones más safe, claro. Sí, claro. No, o sea, piensas que estás en desventaja cuando realmente no lo es. Y empiezas a buscar situaciones arriesgadas, que ahí es cuando sea el turnaround del 2v1, ¿no? Bueno, ya estamos en el tercer escenario. Y ahora vienen en la combinación en contra de Toon Link, que la está recibiendo, le está pegando con todo, ya viene con las bombas, empieza a quitarse la presión, viene el up throw y la combinación por parte de Mario, que empezaba a hacer el follow up con su combinación, un nair con Fast Falling al instante, buscando el upper, el up tilt por parte de este Toon Link, viene la recuperación por parte de Lucina, y de nueva cuenta, ahora sí, regresa Wolf, siguen las bombas, viene buscando la combinación con el neutral upper por parte de Mario, que termina reaccionando y respondiendo Lucina muy bien, la recuperación por parte de Hyuga y la bomba que evita que sea una combinación mucho más larga. Está el Optil por parte de Wolf, que seguía buscando algún Fer, algo más para castigar la bomba, y excelente la respuesta por parte de Lucina. Lo va a tratar de conseguir y lo confirma. No, el DI le ayuda. Wolf lo saca del escenario al pobre Mario, y la respuesta de Hyuga es de nueva cuenta seguir aumentando daño a sus oponentes, regresando al escenario y haciendo valer este stock. Pero de nueva cuenta tanto Wolf como Rox no se van a dejar fácilmente. Arad, no, definitivamente no. Y aquí lo tenemos, Wolf ya con centro de escenario, pasando entre uno y otro. Ahí golpe no bien coordinado, ambos se golpean del mismo equipo rojo, pero bueno, no pasó a mayores, el equipo verde no intervino. Ok, ahí Rox intentando hacer una situación ahí media sneaky, intentando... ¡Uy! Muy bien ese up smash por parte de Hyuga. ¡Ay, el down tilt! ¡El down tilt! ¿Cómo se las cobra Hyuga? Tiene muchas ganas de quedarse con este spot de winner final del campeón del bracket de ganadores. Pero aún hay mucho más por decidir. Vienen los fers por parte de John Baselord, que ya se encendieron, ¿eh? Aún así, solamente es un stock abajo, Arad. Solo es un stock abajo, así es. Y de todos modos, ambos personajes ya tienen muchísimo déficit de daño, por lo cual no sería difícil mandarlos a volar. Aquí la idea es que el equipo rojo no sume más daño del que ya tiene, pueda confirmar. Pero bueno, aquí lo tenemos, Mario. Uy, muy cerca de la esquina. Perdón, muy cerca
de... del ceiling. Del ceiling, exactamente. Del techo. No, del techo. Blanco. ¿Qué pasó? Pero bueno. Me agarraste mucha confianza, Arad. No, hombre. Pero bueno, regresa. Ya, hijo, ya. Pero bueno, regresamos a la partida. Mario, ahora de nuevo, Brian haciendo la chamba de mantener toda esa vida, de mantener ese tanque de vidas. Pero bueno, aquí reciben los dos el upper. Vamos a ver si realmente puede hacer absolutamente algo en esta partida. Backthrow, qué se lleva, bueno, sí, qué se lo bueno, llevó. Up smash, se terminó aventando Wolf. Sí, sí, lo timeó esperando a que quitara los cachetazos de encima de su oponente, de su propio aliado. Y bueno, a fin de cuentas le termina quitando la vida. Son 3 contra 4 stocks. Ahora la ventaja por parte de Young Base Lord y Rocks. Sigue buscando alguna prioridad. Está con una vida todavía prestada el estimado Hyuga, que va a buscar a base de hombres tirando bombas, lo que caiga, lo que sea, para empezar a buscar algún opening y confirmar en esos altos porcentajes. Uy, bien ahí, cómo terminan buen rebotando daño. A Mario, buen daño. Y a qué buen tech chase por parte de Hyuga, reconoce hacia dónde hace el roll, lo recibe como si nada con ese up smash y cobra ese stock. Ahora, YBL, que así le vamos a decir, sí, a Young Base Lord, es más YBL, así. Sí, está más YBL fácil. Está más fácil. Pero bueno, ahí metiendo un poquito la pared, vamos a ver. Hyuga de nuevo se tiene que cuidar bastante bien el daño. Pero bueno, YBL ya tiene bastante. Así que tendrá que hacer de las suyas para que no lo saquen del escenario tan pronto. Aquí haciéndole un poquito de asistencia a Rox. Cuidado, Rox, que te pueden dar la vuelta completamente. No creo que sea necesario, vámonos. Pensé que iba a ser Optro, ¿eh? Sí, yo también, pero el Fontro lo termina mandando hacia adelante. Bien. Y recupera ahora sí el stock. Está muy bajo de vida. Lucina y la umbrada, se lleva Val. La umbrada para Brian. Está ¡no, Rox! ¡No, Rox! ¡No, Rox! Aquí quiere que sea duelo de caballeros y veremos si lo consiguen. Van a buscar el grab, muy bien el Optro. Y viene con los Fers, Upper conectado a esto, 35% de daño, buscando Mario todavía algún opening, el dodge on spot, tratando de evitar algún grab al instante. Lo mismo por parte de Wolf, que quería quitarse cualquier dash attack. Empieza con las bolas de fuego, quiere hacer un poquito más de spacing. Los láser también saliendo a diestra y siniestra. Un dash attack de Wolf que no conecta. Y ahora sí, ya empieza a hacer un poquito más de daño. Viene con el grab, viene con el upthrow. Va a buscar el fair, va a buscar el upper. Y aún así sigue con la combinación. Otra vez con otro upper. Y algún neutral upper de nueva cuenta. Este conecta el escudo. Va a buscar a Mario. Excelente dodge on spot para quitarse el grab. 100% de daño. Jugándolo de excelente manera. YBL, Young Base Lord, el estimado Wolf, con un down smash buscando el último ataque para mandarlo a volar. Mucho más daño el escudo, el intercambio, el trade que no sigue siendo favorable. Ahí viene el dodge, excelente lo de Mario. Un backer buscando el nuevo counter backer. Oh, y lo arrastra bastante bien con ese up smash. ¿Cómo dices, Javi? Qué manera de meter una tunda, una sola stock. Young Base Lord, YBL, the real OG, man. De Real OG. De Real OG. Qué bien. Móntate en esa ola, diría Pablo. Un saludo para Paul, para el estimado Pablo, un compañero narrador que se la ha fletado también en los últimos torneos. Así es. Pura buena vibra. Y bueno, venga, pues qué bien la jugó Young Base Lord ahí. Así el uno es. Contra uno. No se esperaba estar en esta situación, en estas circunstancias. Y nos vamos al cuarto escenario. Se repiten personajes, nada cambiará. Veremos cómo reaccionan en este instante. Inmediatamente buscando el Nair, Lucina buscando, ahí está con los Optils, tratando de abrirse para los Uppers. Muy bien el Air Dodge, y el que está sufriendo también es Young Link, que cambian de pareja en este instante. Y ahora van de montoneros tratar de castigar a Mario. Viene con el recovery, se agarra de la orilla, viene con el Upper para quitarse a Mario. Doble Upper, ahí está con un backer, está recibiendo una tunda, Toon Link. ¡Que wow! ¡Que alguien le perdone la vida! Lucina está haciendo lo propio, la van a castigar, no. Ahí está, de nueva cuenta, 95%. Ya está tratando de respirar un poquito porque le están poniendo santa tunda a ambos del equipo verde. Cómo los asfixiaron. ¡Wow! Y el dos smash por parte de Wolf les termina asegurando el primer YBL haciendo lo suyo con esas garras, metiéndole la uña bastante fuerte a Mario, quitándole ese stock. Y ya habiendo toda la suma de daño que le había metido a Hyuga, creo que está haciendo una chamba impresionante. Se la está rifando. Se la está rifando, como diría mi brother.
Bueno, pues a fin de cuentas, Wolf confirmando otro stock. Es una gran diferencia, 6-4. Y no hay números tan rojos para la dupla de Young Bass Lord y Rocks. Tienen el match point. Aquí se podrían llevar esto y quedarse arriba del bracket, buscando a un oponente que trate de resetearles y quitarles ese campeonato de doubles. Pero aún hay historia, aún hay tiempo. Y Hyuga y Bryant ya nos han mostrado que son capaces. Muy bien el recovery. Excelente ahí la combinación. Ahí viene el backthrow por parte de Mario, todavía resistiendo con el escudo del backer y la bola de fuego para meter un poquito más de presión. Hyuga ahora va con todo en contra de los Rosalina, que con un downer le quita la posibilidad de responder. Ojo, excelente, quitándose el grab de encima. El backthrow a fin de cuentas de Hyuga. Inmediata de Hyuga con ese backthrow sin problema alguno. Pero lo carga Rox. Uy, y de todos modos los dos pierden las vidas y esto se pone... bueno, dos stocks de... Yo ese trade lo compro cualquier día de la semana, Rat. Sí, completamente. Completamente. Pero bueno, aquí lo tenemos en la esquina. Bastante bien ahí. No va a ser suficiente para quitarle la vida. Pero bueno, ese downer nadie se lo va a quitar. Muy bien ahí, Bryant recibiendo con bastante daño ese up smash. Muy bien hacia Wolf. Me doy cuenta que le va... Cuando estamos hablando de parejas del Vals, ajá, le va muchísimo mejor a YBL contra Hyuga, porque sí, lo ha podido dominar. En cambio, es raro que a Mario no lo pueda dominar cuando se está en dobles, a pesar de que Wamby igual lo dominó sin ningún problema, pero creo que le está dando el espacio a Lucina como para poder moverse. ¡Oy! Ese trade medio extraño, después seguido de un down smash por parte de Young Bass Lord, pero valió la pena porque no murió nadie del equipo verde, ¿me explico? Sí, valió la pena y aún así, como quieras, fue mucho daño. El trade no fue el más efectivo, pero a fin de cuentas le termina sirviendo. Adiós, se lo llevan y solamente queda Bryant con la umbrada. No, hoy pensé que le había pegado a su compañero. Me había asustado, pero ahí, todo bien. Tenemos a la primera dupla posicionada en Grand Finals. Young Bass Lord y Rox se quedan allí. Pues bueno, Arad, qué espectáculo. No sé si sea un upset completo, pero quitándose de encima a la gente se quitaron de encima. Yo creo que diría que sí. ¿Que sí? O sea, a mí sí se me hizo un upset, okay, no porque no confié en ellos, pero definitivamente no eran los favoritos para ganar. No, digo, teniendo nombres como Chuck, el mismo Hyuga, Bryant, Wolf, si no... No es fácil llegar a una final nacional de dobles. Ajá. Y YBL realmente no había aparecido, al menos que tuviera otro tag, claro, no había aparecido en Smash 4 tan fuerte como creo ahora. Creo que en Catedral lo llegamos a ver también. Lo llegamos a ver en Catedral, sí. Pero también nos faltaron muchos, digo, tal vez por el mismo hecho de revisar el bracket un poquito. Creo que no me acuerdo si lo vimos en Catedral. Sí, según yo sí, yo recuerdo haberlo visto en Catedral, si no estoy alucinando. Bueno. Y bájenme del escenario en este instante, bueno. Por su salubridad. Pero Bestia, Cinder, Histeria, Claudi también, por ahí varios nombres que no vimos en esta final. Es Pablo de... Ah, ok, YBL es Pablo de Puebla. Ok. Ahí está. Muchas gracias a todos por confirmarnos. Es que ¿para qué se le cambien el nombre? Ya, hijo. Bueno, pues ya, a lo mejor, hijito. Nuevo juego, nuevo nombre, nueva historia. No, entonces sí, ya Pablo ya tiene historia. Por eso dije que no sabía si se le había cambiado el nombre. Para mí va a seguir siendo Pablo, entonces no le voy a decir. No. Es Pablo. Respeta el nombre. Es una nueva historia, es un nuevo juego, es un nuevo terreno y son nuevas reglas. Respete. Bueno, no sé. No me acordaba, no me pasaron la información, no traigo el memo. No traes aquí, sí, no yo dejé mi cuaderno con apuntes. No está. No, sí, se lo llevó, mi crew, que venimos el crew a competir. Se lo llevó, sí. Un saludo para Fifo, Fernandito, que por ahí. Pero bueno, creo que por ahora vamos a tener la loser bracket, evidentemente. Sí. Pues por loser bracket tenemos a Hyuga y a Bryant, sí, tenemos a Chag y a Wong. No sé quiénes sigan vivos, no sé si ya avanzaron la loser bracket. Podemos entonces, revisarlo, ¿no? Pues aquí revisarlo. Tenemos tecnología, creo yo que tenemos tecnología. Entonces lo revisamos súper rápido y vemos cómo está estas instancias. Porque pues para eso tenemos brackets, para eso tenemos números, equipos celulares. Así es, por aquí los leo en el chat, así que... En el chat, hola chat. Yo los leo aquí, chat. Exactamente. Estamos al pendiente, muchas gracias por estarnos acompañando y seguir apoyando la escena de Smash en México, que la verdad siempre es agradable ver a rostros nuevos, a ver a gente que está dando, es chido. Y la viene a romper
A ver, aquí está, estamos viendo los doubles. Y yo todavía tengo que ir a la choza de los pequeñines al rato a demostrar mi valentía. A la choza de los pequeñines. Vamos a llamar a Kitsania. A Kitsania, por favor. A Kitsania, para que puedas jugar un poquito de Smash. Mira, no soy tan bueno, pero le echo un chingo de ganas. Está bien, es la idea, esa es la idea. Pero bueno, pues si nos quieren seguir por ahí en Twitter, ahí está. O si todavía no nos siguen, sigan al buen Javi, por ahí lo van a tener. Ahí me tienen, si quieren ver estupideces cada 3 meses, pues me pueden seguir también. ¿Cada 3 meses? Cada 3 meses. A ver, estamos bien. He sido un poquito más constante en Twitter. Ok, bueno. Un poquito. Vamos a ver cómo estamos en el loser bracket. Pero bueno, por ahí saludos en el chat. Gracias por acompañarnos aquí. Ok, está Mane, Héctor, Eddie Aguirre y Reggie. Todavía están ahí en loser brackets. Estamos esperando... A ver... ¿Dónde está? Bestia ya también, Rip in Dream. No, el nuevo corazoncito es así, güey. Es así, sí, es así. Perdón. Perdón. Es que sí, güey, todavía gola esta pendejada y... No, güey, o sea... Ok, en la parte superior está Lalo y Fuerza Don. Están esperando entre Potter y Cloud y Javi. Todavía están Cloud y Javi. Ok. Que vienen desde Loser Bracket. Ok. Reggie está, Mane, Héctor, Eddie y Reggie Shikibi por ahí andan, Genialo y Grim Locking está esperando entre Mr. Wamu y Leo Su contra Airo y The Chosen. Entonces todavía falta. Chaggy Wolf, bueno, pues también esperando, al igual que Neri y Yang en estas luces. Singles empieza hasta rato, chats. Sí, hasta ratito. Todavía no empieza singles. Singles es hasta terminando dobles. Quieren al Chaparro, yo también lo quiero, pero pues no está aquí. Sí, Chaparro, hasta mañana, amigos. Un saludo a Biff. Creo que hasta a Biff. Saludote. Denos chance, chat. Nos vamos a ganar su corazón. Allá toda la banda de Pochinki. De Pochinki. Sí, de Pochinki o no Pols. Aquí se ve chido, mira. Espera. Se ve cotorro, se ve chido. En fin. Pues bueno, seguimos esperando a que nos manden a observar a la banda de Loser Bracket. Yup, aquí pues solo nos estamos dedicando a hacer tiempo, amigos. Me gustó el diseño, como le pusieron aquí los nombres. Está... Se ve fancy, ¿no? Se ve glamuroso. Diría mi mamá, se ve padriuris. Se ve padriuris. Sí, es frase muy, 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 muy de mamá. Muy de mamá, exactamente. Muy de mamá. Pero bueno, recuerden seguir apoyando. Y si tienen más banda que dices, oye, pues a mí también me gusta el Smash, y dicen, quieren ayudarlos a aprender y todo ese rollo, pues que vean a los profesionales, que vean los primeros majors. Todo lo que viene este año para México en competitivo de Smash es muchísimo. Y necesita de su apoyo, muchachos, porque... Está chipocludo, dirías tú. No, yo no diría eso, por Está favor. Chipocludo, diría el Javi. ¿Cuándo me has escuchado decir todo eso? Todo el tiempo, Javi. ¿Cuándo me has escuchado decir eso? Primero, quítese esas malas cosas de la boca antes de decir algo. Ok. Está bueno, a mí me gusta. Sí, por más que esté un poquito grande, a mí me agrada, ¿no? Porque pues así evita que se vea mi falta de ejercicio por aquí y que ya necesito push-ups, entonces pues bueno. Sí, ya necesita push-ups. Ya necesita un corpiño Javi aquí. Sí, hombre, sigue respetando a sus mayores, oye. Vaya que mayores, ¿eh? Por favor, pero lo que tengo de mayor lo tengo de experiencia y lo tengo de saber trabajar, hermano. Eso sí, yo solo soy un pequeño grillo en este campo. Está bien. En este campo lleno de lotes. Está bien, bebé. También estamos aquí para cargarte. Por ahí están los brackets, compartiéndolos en el chat para que usted también los disfrute. Ya lo estábamos revisando hace unos instantes. Pero todavía queda Claudi y Javi entre las parejas disponibles desde el Loser Bracket que vienen empujando. Está también, si no mal recuerdo, Reggie Shikimi con Eddie Aguirre. ¿Están haciendo teams? Héctor. ¿Dónde? ¿Están haciendo teams? Sí. Eddie y Reggie están así. Qué raro. ¿Por qué? Nunca los he visto. ¿Eran rivales antes? No sé. No, bien. Pero... Cuéntenos el chisme, ¿verdad? Ah, es que haz de cuenta que están involucradas ahí. No, nunca fake los news, Sara, fake news. Fake news. No, nunca los había visto hacer equipo como tal a Rey y a Eddie. Entonces, pues es extraño. Reportado por violencia. Reportarse. No, pero este le hablas y ya está llorando. O sea, desde que estuviera hablándole ya estuviera reportado por violencia. Entonces, sí, cierto.
poco que hacerle, hermano. Sí, es cierto, yo lloro con los animes, amigos. Mi whip. Soy un whipcito, sí. Little whip. Si alguien quiere platicar de anime, agrégame en Twitter. Bueno, sígame y mándame mensajes y... Hablemos de anime. Recomiéndenme su anime favorito y si no me gusta, les pego un balazo. Así, sencillo. Estupendo. Eso déjame a mí, que yo soy del norte. Bueno, nos sí. Seguimos leyendo por tanto en este instante. Yo prefiero la parte de arriba con la opción 1 de la izquierda. A ver. Para no spoilearles, porque luego hay gente que... Espérense, chavos. A ver. Aquí la producción. No, yo prefiero la parte de en medio y de abajo la derecha, la izquierda. Okay. Sí. O sea, lo de abajo. Y la de la izquierda. Los dos queremos izquierda. Y lo de arriba. Muchas gracias. Estamos dando indicaciones de coordenadas, chavos. De coordenadas. Muchas gracias a la producción que se encarga de mantenernos con vida. Y de nueva cuenta, yo estoy muy contento de estar en este mi primer torneo narrado de Smash Ultimate. Bueno, del 2019, porque nos tocó estar narrando la presentación, pero muy emocionado, la verdad, Aran. Yo me la estoy pasando bomba y espero que en el chat. Así que sabemos que son muy vocales, que nos den feedback, ya sea directamente en nuestros twitters, porque queremos mejorar ustedes. Queremos ser los narradores que ustedes se merecen y que necesitan. No solamente para decir la parte analítica y super técnica del juego, sino también para hacer que la gente nueva que quiere ver Smash, quiere entenderlo y quiere divertirse, también lo vea. Es bien válido, efectivamente, sí. Digo, a final de cuentas, ustedes son los que deciden a quién vernos. Ustedes son los que deciden quiénes son los que les gustan más. Javi es bueno, denle chance. Tiene un tatuaje de Chrono Trigger, no se le puede decir que no. Ahí está el tatuaje de Chrono Trigger, para que usted lo vea. Y de Magus, les puedo enseñar mis tatuajes porque... Está muy, muy raro enseñar. Yo les puedo enseñar mis tatuajes porque nos banean de Twitch, amigos. Porque no tienes. Pues, visibles no, pero pues igual te enseñan la está, para que les caiga bien, ya sea por los juegos Whips o por la mitología nórdica. Por la mitología nórdica. Por cualquiera de esas. Ya estamos esperando... Que Match, se suba la gente al loser bracket y al escenario del streaming. Sí, no, aquí todo está controlado. Este es un stream familiar. Sí, claro. Todavía no es hora de quitarse la playera. Tal vez más tarde. Yo quiero meter a Evan. Ajá. De Ciudad de México. Sí, a un stream que se quite la playera y que apriete el músculo bien macizo. Nada más. O sea, ya, no tiene propósito. Ya ponle casa. No tiene otro propósito. Pero ponle casa, güey. Lo que quiera le pongo. Oxxo también. Patrocínanos, por favor. Que mira, imagínate que te hagas el combo Smash, güey. El combo Dos Smash. Dos vikingos, güey. Ok. Ya con eso ya vas de media entrada, ¿no? Ok. Dos vikingos. ¿Qué será? ¿Qué bebida energética podremos poner, güey? Yo creo que Red Bull. ¿Red Bull? Vamos siendo el paquete Oxxo Cross, ¿cómo se llama MLG? Okay. Dos vikingos, un Red Bull y unos Doritos. Sí, pero yo quiero que caiga acá Smash, papá, que se mochen. Hay muchos jugadores de Smash que vayan así con una copia de... Una foto de la copia de su Smash Ultimate y que se lleven un descuentazo. Un descuentazo. Nintendo, si estás viendo esto... Ponte pilas. Vive 100, dice por allí. Vive 100, estaría rancio, pero gracias, estaría bueno. Se agradece mucho que te tomes el tiempo de darnos feedback después. Bug de Smash GG, chale. Se agradece mucho. Todo feedback es bienvenido. Queremos, todo el feedback. Queremos crecer para ustedes y para toda la gente que nos vea. Digo, yo soy... una persona que le gusta hacer bien su trabajo y si esto no les gusta voy a ganar, así estoy viendo a ti que no te gusta lo que estás viendo todavía, pero te va a encantar el día de mañana. Estoy viendo a ti, nos vas a querer. Ya estamos Yuga y Brian, no estamos viendo a Potter y sí, exactamente a Potter y sí, lo estamos viendo. Dos vikingos, un Vive 100 y un desodorante. Pack de Smashero. Y ahí sí. Está, 100%. 100%. Me ganó. Tiene, me ganó. Ay, sí, ay, sí. Sí necesita, ahorita. Sí necesita un desodorante. ¿Qué nombre le pones? No. Smashbox.
Smashbox, no, ya, como es que ya hay un control ya, que se llama Smashbox, y al parecer hay una película u otra cosa que googleé. Y no también sé, una crew que se llama Smashbox. Yo creo que Grounded Smash o algo la así. La canasta básica Smashera, cabrón. Canasta básica Smashera, me agrada esa. Sí, porque trae desodorante, canasta básica. Me agrado eso. Gracias, gracias Roy. Pues claro que sí. El cero combo también. El cero combo suena bien. MK combo, güey. En honor a... El lío combo. El lío combo, es que... no sé. Ya veremos. Uf. Javi y Claudi. ¿Qué partida se nos viene, Arad? Bastante buena, digo... Javi, Claudi, el equipo Fire Emblem va a estar bastante entretenido de ver. Sí. Ambos usando el Echo Fighter del otro. Y bueno, por el lado de MK Combo está buenísimo. ¿Cuál? El MK Combo. Ok, el MK Combo me gusta. Me agrada. ¿Por qué el chat de Twitch siempre es tan creativo? Porque no lo sé, pero hace nuestra chamba más fácil, yo lo sé, nos robamos sus chistes, sí, pero... No, es Claudi y Javi, es Potter y sí. Contra Javi y Claudi, no sé si eran. Sí, son. Bueno, y todos van a jugar en el equipo azul, ¿por qué no? Amarillos, ok. Doble espada, ¿eh? Interesante, ¿y cómo va a funcionar esa mecánica? Team Fire Emblem contra Team Pokémon. Bueno, iniciamos esta ronda número 6 de Loser en esta bracket de doubles. Y empiezan ya con todo, con Fers, con Uppers, la seguidilla. ¡Oh! El Force Smash. Cómo lo lee, cómo lo prepara y cómo lo atina, lo acierta directamente a 100%. No lo han dejado hacer nada, ¿eh? Está en problemas este Potter, ahí viene con el up tilt, empezando la combinación, el dash attack por parte de Claudia y ya buscando la confirmación que tiene un fair o algún upper para confirmar. Aquí está el up smash que termina pegando en contra de Javi y a fin de cuentas sí. Claudia confirma. Y bueno, me gustó la manera en que ignoraron completamente a Lucario para solo enfocarse en Greninja. De verdad, el daño que recibió fue ridículo en cuestión de segundos. Fue, creo, casi 60% en cuestión de 3-4 golpes. Así que la combinación de Claudi y Javi está funcionando bastante bien, manteniendo la distancia a ambos personajes. ¡Qué mala traición, hermano! El dolor, la traición, ahí viene el up smash que muy bien lo cancela ahí Lucario. Excelente la respuesta y ojo, mandando tres a volar, se recupera Claudi. No, la venganza instantánea de su propio aliado y esto se viene ya cuesta arriba, un stock menos para ambos. Es difícil remar desde arriba, el equipo Fire Emblem se ha topado con un poco de poder. Después de iniciar también se empiezan a traicionar ambos. Excelente lo de Claudi confirmando otro stock y emparejando la situación. Potter no ha tenido mucho espacio para hacer algo y esto es básicamente porque han ignorado así y le han dado toda la prioridad a él. Sí, completamente, ¿eh? O sea, la verdad es que me gusta mucho la manera en que tienen la habilidad de moverse alrededor para no ser golpeados por Lucario y solo enfocarse en el daño de Greninja y poder meter los combos de equipo sin ningún problema. O sea, tienen una sincronía muy muy agradable, es muy lindo, realmente es muy lindo verlos jugar. Parece un baile, después de todo es un juego de peleas. Ahora sí parece una danza de espadas ahí con estos dos caballeros haciendo lo propio. Un force smash por parte de Lucario. Viene muy bien la recuperación de Javi. Y ojo, que lo estaba cazando. Excelente también, de nueva cuenta con un dash attack, sacándolo del escenario, buscando un fair Claudi y lo termina castigando Javi. Demasiada la presión. Una y otra vez sobre Chaz y solamente le quedan dos stocks contra cuatro. Mucha ventaja para Claudi y Javi en este instante. Un back throw que estaba buscando muy bien Potter, dash attack conectando en contra de Javi, que estaba buscando tal vez algún downer, algún neutral para tener prioridad y poder caer al escenario. El counter attack que no termina cayendo al grab, que tampoco lo fue. Upper que fue muy bien bloqueado por ese escudo. Upper por parte de Claudi, que lo está buscando de nueva cuenta. Ahí viene el fair, los va a buscar, los va a seguir cazando. Otro fair de nueva cuenta para sacar
sacarla a la orilla del escenario. El touch en el spot. Y los neutrals, los nerds que estaba buscando conectar, está muy, muy crítico. Se lo puede llevar en este instante. Excelente el up B por parte. Y el up smash de Cloudy, que viene con los fairs. El dash attack de Chaz, que no lo quería hacer en contra de Lucario, pero a fin de cuentas lo termina conectando. Y Cloudy se lo lleva con el dash attack. Arad. Mucha ventaja para el equipo amarillo. Demasiada ventaja. Uy, roto. Adiós. El escudo. Le van a cargar. ¡No era necesario! No, definitivamente no era necesario. Pero no se trata de si es necesario o no. Se trata de dar un mensaje. Puntos de estilo con ese. De darte a entender quiénes son. Así es. Son Claudio y Javi. Claudio y Javi. Hasta a mí me dolió. Yo creo que sí tendrá que ir con el huesero después de ese espadazo. Porque como lo se topearon, era mucha presión al escudo, Arad. Si Javi no se para y le dice, cámara, asustado Potter, me voy a decepcionar. Dice Arad confiando. Ojalá. Está muy bueno, pero que se pare con el acento así, Edomex, que diga, cámara, ¿estás asustado Potter? Que ya lo trae. Regresamos por favor acá con nosotros, que nos den un instante. Aquí estamos. Ahí estamos. Parece que se desconectó la de video. Sí, pero ahorita lo recuperamos en un instante. Tenemos a punto el público, no se nos desespere, que yo sé que todos queremos ver, son cosas que pasan, producciones en vivo, siempre van a pasar este tipo de cosas. No pierdan la paciencia, nuestro cuerpo técnico, nuestro staff lo está solucionando, sí, en un chasquido de dedos. ¿Quién apagó la luz? Nos apagaron la luz. No. Ya ves, Arad, ¿para qué te tropiezas con el cable? Maldita sea. Pensé que lo había visto. Pensé que lo había visto, no lo vi. Yo me sé tropecé. Que te querías parar para ir por una botella de agua, pero no te metas con la producción. Es gente que se parte el lomo arduamente. Maldita sea, Javi, lo siento. Por favor, chat, castíguenlo. No me castiguen, chat. 33-12, ¿no? ¿Tenemos un 33-12? Qué buena película. Todo menos eso, acá. Qué buena esa película. Definitivamente. Ah, Dios mío, qué emoción, qué divertido. He disfrutado mucho cómo va todo este cotorreo, la verdad. Ha estado muy bueno la parte de doubles. Mira que yo soy diehard fan de singles y me gusta solamente ver singles. Ok. Vamos a reiniciar todo. No se vayan del stream, muchachos. Vamos a seguir aquí con ustedes. Vamos a tumbarlo un poquito y regresamos con ustedes en menos de lo que canta un gallito. ¿Cuánto canta un gallo?